Desde una galaxia muy lejana, el marciano emprendedor Miguel Ángel Ruiz y desde la Perla del Norte, JC Juan Carlos Salas, con ustedes, Nunca es Late. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidades de quienes las emiten. No se tome nada muy a pecho a menos que sea una cerveza. Esto es Sin Llorar. ¿Cómo está Miguel Ángel? ¿Cómo está? Justo brillaste compartiendo esto. ¿Cómo va? Bien, acá estamos compartiendo el live para que más personas puedan conectarse en nuestras redes sociales. ¿Cómo está todo en Antofagasta? En cuarentena obligatoria aquí desde el martes, en la noche, a las 10 de la noche. Así que aprovechando la chance. Desde mañana también entramos a cuarentena obligatoria, así que estamos las mismas. Qué bueno, supongo que estamos abastecidos ya. Sí, de hecho hoy día invertí mi día entre carnicería, farmacia y supermercado, así que ya estamos abastecidos y listos para encerrarnos. Excelente entonces, oye, empezamos con esta idea loca, algo distinto. Salud por eso. Salud, primer salud. Yo estoy con un juguito de manzana, por si acaso, compañero. Primer salud y acá yo estoy haciendo publicidad gratuita, cusqueña. Buena cerveza. Buena cerveza. De hecho, hacemos un llamado desde ya a Peter y a Delivir que nos, por favor, nos auspicie y nos envíe cerveza a cada uno de nuestros clientes. Ya dejamos la bala pasada. Tanto acá como en Mr. CEO estamos molestando a Peter para que Delivir nos envíe copete a cada uno de los invitados para tenerlo en consideración. Oye, Mr. CEO, gran personaje, ya tenemos que tenerlo cierto contigo. Sí, vamos a tenerlo más adelante. Hoy en día tenemos dos tremendos invitados en este primer programa. Para los que no saben, Nunca es Late, nacido de una idea de cómo crear contenido para los emprendedores en este contexto de pandemia. Han sido momentos bien difíciles para nosotros los emprendedores, creo que a todos nos ha pasado. Las ventas han caído, ahora, por ejemplo, entramos en cuarentena, ya era difícil sin cuarentena obligatoria. Ahora con cuarentena va a ser mucho más difícil vender, se ha complicado las cosas, pero aún así en medio de este contexto nos hemos juntado con Juan Carlos, con Coimpro y Agencia Mars para hacer un espacio divertido, diferente, distendido, para que nos podamos reír, tomar el entremedio, conversar con la buena onda, divertirnos, no se tomen nada muy a personal, no se tomen mucho esto a pecho, pero la idea es divertirnos y poder conversar de emprendimiento, de marketing. Hoy día vamos a hablar de marketing e innovación y tenemos dos cracks en eso. De hecho, cracks internacionales a ese nivel. Muy bien. Oye, sí, bueno, complementando un poquitito, o sea, la hemos visto bien difícil. Partimos con el estallido social, primer combo. Segundo combo, pandemia. Y el hígado que nos remató, cuarentena obligatoria. Así es que fuerza para todos los emprendedores de Chile, del mundo, en realidad, que están siendo afectados, para todas las pymes. Así que ánimo, y esto es con mucho cariño para ustedes. Sí, de hecho, bueno, tenemos como proyecto y tenemos de pasada una invitación a varias personas que han sido afectadas. Tenemos invitado en algún momento de nuestro programa y de este contexto a varios que fueron afectados con el estallido social, a varios emprendedores y locatarios de la Zona Cero. La Zona Cero es el centro de Santiago, donde está las COAs hasta el día de hoy, y que se han visto afectados primero por toda la crisis social y después, evidentemente, por la pandemia. Que nos cuente su experiencia y para que se vea de alguna otra forma lo que no aparece en la prensa, lo que no aparece en la televisión, que es la realidad de los emprendedores que están día a día tratando de funcionar con sus negocios cuando tienen locales a una o dos cuadras de Plaza Baquedano acá en Santiago Centro. Así que vamos a estar conversando con ellos, compartiendo su historia y que nos cuenten un poco cuál es su realidad hoy en día. Vamos a tener el espacio, claro, dedicado para ellos, para los que pudieron reinventarse, para los que no pudieron reinventarse, que nos cuenten su historia, porque finalmente esa experiencia es la más valiosa para nosotros, para todos los emprendedores. De hecho, dejamos invitados a todos los emprendedores de Antofagasta, de Santiago, de todo Chile, que tengan su experiencia y que nos cuenten cómo le ha ido con la pandemia, cómo la han estado haciendo, cómo se han reinventado aquellos emprendimientos, los restaurantes, por ejemplo, cómo se han reinventado con el delivery, con temas de delivery, me da con delivery. Con el delivery, de hecho, ya vos, Peter, tenés que ponerte con copete, ¿viste? Que tenemos cusqueña y podríamos tener una cerveza de delivery acá. En fin, entonces voy a presentar a nuestros invitados porque lo tenemos esperando acá abajo. Tenemos primero a Pancho Chiemeni, Francisco Chiemeni, un experto en marketing digital, ex fundador de
Black Chip Social Media Center, no sé si le duele que lo pronuncie, pero hoy día con de ahí nos va a contar su historia un poco para que, porque es parte un poco de lo que significa ser emprendedor, lo que vivió Kemeny. Y hoy día con su proyecto se llama Roger. Así es, Roger. Exacto, que tiene que ver con Roger, una plataforma de métricas para que la gente de marketing que está ocupada, hablando de marketing de datos, algo que finalmente debería ser lo normal, pero que no necesariamente es lo que se vive. Así es, muchas gracias por la invitación, JC y Mars, Team Neuromars. 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 Sí. No, oye, gracias por la introducción rápida. No, pues, de hecho, bienvenido. Vamos a conversar un poco de tu historia y cómo llegaste al mundo del marketing digital, porque es súper interesante tu historia para los que no conocen. Y de hecho, súper interesante los contextos que vivimos hoy en día, que son de crisis social y de crisis de quiebras, crisis de problemas, como los que viviste en su momento, que fueron, bueno, lo conversamos alguna vez con un café, ahora con una chela. Como partiste hablando sobre Blackchip y no quiero entrar mucho en detalle, pero me acuerdo cuando nos conocimos, llegaste a Blackchip y creo que era una vista medio impresionante en su minuto, la cantidad de pantalla e información que estábamos mostrando, y llegaste a hablarnos sobre neuromarketing y ese como, ¿quién es este gallo que me está hablando sobre neuromarketing? Aquí los clientes apenas entienden lo que son las redes sociales, esta cuestión es imposible. Sí, de hecho fue bien difícil entrar, muy, muy raro tu vuelta. Y también tenemos acá un invitado que nos está viendo, me confirma si es desde Lima, Perú, Anwar Aguilar. Anwar, te dijo ya, Anwar. Anwar, pero me Anwar parece que Aguilar. Está. Ahí está. Aquí está Anwar. Para los que no conocen su historia, de hecho, a mí me cae muy bien Anwar. Él es autor de varios libros, tiene El Ejecutivo Espartano, que lo hiciste en conjunto con otro amigo que lo vamos a invitar, lo vamos a traer, que está ahí en Perú, pero es mexicano, ¿sí o no? Correcto. Así que vamos a tener invitados internacionales, para que estén atentos. El Ejecutivo Espartano, el libro que yo conocí muy de cerca, Chopper Marketing, tiene dos libros, era Mutangenus, si mal no me equivoco, lo pronuncié bien. Mutangenus, correcto. Y el último, que no recuerdo cómo se llama, pero que lo estás... El Cliente Fanático. El Cliente Fanático. Fuiste gerente en Perú y en Bolivia de Coca-Cola, de Nestlé. Viviste en Chile 2 años y medio cuando estuviste con Nestlé. De hecho, nos contaste en su momento que el libro Chopper Marketing partió a escribirse en Chile. Y desde ahí a la experiencia, creo que después te fuiste a Suiza, la misma cuestión para mí, pero con Nestlé te fuiste a Europa y te fuiste con ellos y ahí comenzaste a toda esta travesía, lo que significa el Chopper Marketing. Hoy día muchos dicen que se va a acabar, ¿no? Que se va a acabar el chopper. Nosotros, por lo menos desde nuestra experiencia, creemos que la tienda física no va a desaparecer, se va a transformar. Alguna vez lo comentaste y conocemos el caso de Radio Shack. Radio Shack, esta empresa que son unas especies como de ferreterías tecnológicas en Estados Unidos que tenían muchos locales y que terminaron quebrando. Para los que no conocen, Radio Shack es lo mismo que Casa Royal en Chile. Es 3/4 de lo mismo. Como entre ferretería y lugar tecnológico, es la misma experiencia, el mismo modelo de negocio, muchas tiendas, tecnología, y la gente iba a Radio Shack a probar la tecnología y después se iba a su casa y lo compraba más barato por internet. Y finalmente, evidentemente lo compraban Radio Shack y terminó quebrando por lo mismo. De hecho, yo siempre he dicho, eso lo he dicho hace 2 años y que quedan 3, que en 5 años más, si Casa Royal no se reinventaba, iba a ir por las mismas que Radio Shack, así que... No, lo repito en este programa para que entre años más me cobren la palabra, si es que no está quebrando ahora con la crisis social. Así que en medio de este contexto, pandemia, en Perú tuvieron un atisbo de crisis social, pero nunca tanto como lo que ocurrió en Chile. Si hemos tenido una crisis social o te escuché bien la pregunta. Sí, en su momento tuvieron como algo de crisis social, como que se veía venir algo fuerte. No sé si fue tanto como en Chile, que en Chile... Realmente no llegó, no alcanzó a hacer los niveles que tomó en Chile, pero creo que... Y también lo vivieron, ¿cierto? Estás en Lima, ¿cierto? Nos confirmaste que estás en Lima. Estoy hoy. En Lima, sí. Perfecto. Llegué 7 horas antes que cierre el aeropuerto, porque estaba en Bolivia cerrando unas empresas, y llegué y decretaron que cerraban todo a las 12 de la noche, así que llegué con las justas y ya no pude salir, pero sí, estoy en Lima ahora. Mi base está en Lima. Sí, de Lima para el mundo.
Qué lindo que es Lima. Sí. Y bueno, aquí en Perú sí hubo una, no hubo crisis social, porque en realidad era un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eran partidos opuestos, entonces siempre estaban contrapuestos, hasta que el Ejecutivo tuvo que disolver el Congreso para poder, constitucionalmente, para poder gobernar con tranquilidad. Pero de ahí no pasó a las calles, no, el público lo estaba pidiendo que se corte de una vez este enfrentamiento porque no se podía avanzar, y de hecho ha servido mucho el que haya esta tranquilidad a nivel de gobierno para ahora que vino la pandemia, porque sería muy difícil poder gobernar en época de pandemia con un ejecutivo y legislativo separados, ¿no? Como le está sucediendo a Estados Unidos ahora, ¿no? Más parece una crisis política que una crisis sanitaria por estar enfrentados dos niveles de gobierno. Por ese lado, entramos con un solo gobierno bien enfilado a enfrentar este problema. Sí, y lo de Estados Unidos ha sido tremendo. Han muerto 75.000 personas en medio de la pandemia. Nosotros sí, ni siquiera llegamos. El día de ayer, en un día, ha habido 2.500 muertos. O sea, en Perú lleva acumulado 2.500 en todas las 40 días, ¿no? Sí, o sea, ha sido tremendo. No, de hecho, nosotros, bueno, recién estamos como subiendo el pic, llegando como a los 1.400 contagiados por día, y en Estados Unidos se está muriendo el doble. Ha sido tremendo lo que se está viendo en Estados Unidos, ha sido tremendo lo que se ha ido en gran parte de Latinoamérica, y creo que ustedes en Perú, bueno, ustedes tomaron decisiones mucho más drásticas, ustedes terminaron con cuarentena total de forma inmediata, nosotros hemos tenido cuarentena paulatina por sectores. Sí. Sí, acá se cerró, ya llevamos casi 40 días de cuarentena total, ¿no? Por país, por región, por distrito y por casa. En teoría nadie se puede mover, en teoría digo, porque siempre se escapan ahí algunos grupos y a comprar en los mercados, ahí se congestiona. Pero en líneas generales, hasta ahora está en los niveles que es manejable, porque yo creo que todo el mundo va a terminar contagiado al coronavirus en algún momento. Va a ser imposible que corten la pandemia o el virus radicalmente al nivel que está ahora, pero sí los países tienen que evitar que se les vaya de las manos, ¿no? O sea, si nos vamos a contagiar, que sea un contagio progresivo y lento, y a ver si en el camino sacan alguna vacuna que lo corte de una vez y no terminemos todos contagiados, porque si no, quedarse en las casas eternamente tampoco es viable, ¿no? Ni económica ni psicológicamente. No, para creo que económicamente creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo, menos Pancho, que está feliz con la cuarentena. Uno de los pocos que lo he escuchado decir. Sí, es la primera vez en mi vida que escucho toda esta cuarentena me dice estoy feliz con la cuarentena. Pero ¿cómo no les pasa a ustedes? Como si trabajas en digital, tienes algo relacionado con la tecnología, es imposible que no digas, oye, puedo trabajar remoto, no tengo que salir, hacer commute, subirme a un auto, al tráfico, puedo encargar comida, puedo encargar productos. De la noche a la mañana, el sistema se volvió digital. Y eso es... Llevo años esperando poder tener una reunión 100% o un cliente que sea 100% online. Eso es. Como años esperando clientes digitales. Nos vimos forzados a transformarnos. ¿Se digitalizan o se digitalizan? El tema está dando vuelta, todos lo han visto, ¿cierto? No fue ni el CEO, no fue ni el CTO, ni el CIO, fue el coronavirus, ¿verdad? Que hizo que todo fuese digital y la transformación digital ha llegado. Por fin. Sí, pero una de las cosas que hemos visto, y ahí me cuentan su experiencia, vamos entrando en materia, porque finalmente, claro, evidentemente nos dimos cuenta que teníamos que sí o sí transformarnos en digital, porque no, las tiendas no están funcionando, porque los restaurantes no pueden llenar, no pueden tener comensales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos dimos cuenta de otro tipo de problemas, con que la logística no funciona también en Chile. Las empresas, por lo menos las chilenas, me cuentas también el caso de Perú, Starken, que es de parte Turbú, Chile Express, Correos de Chile, están colapsadas, tienen problemas con las entregas, no han podido dar abasto. O sea, nos dimos cuenta que a pesar de que desde el punto de vista tecnológico probablemente estamos preparados, desde el punto de vista técnico no estaba preparado Chile para una transformación 100% digital.
Yo creo que no estoy tan de acuerdo. Yo creo que sí, técnicamente estamos preparados. Lo que no estaba, y es entendible, es el volumen. ¿Ya? Es de la noche a la mañana, todo es delivery. Pero el sistema funciona. El problema es que está colapsado porque hay poca gente que puede salir a trabajar, hay gente que tiene, no sé, que tiene miedo, ¿sabes? No quiere salir y no quiere subirse al bus, y está bien, es entendible. Pero el sistema funciona. Las cosas llegan. Como la callampa, pero funciona. como que al tres, desde que funciona, funciona. Desde que los delivery están funcionando, desde que las empresas están funcionando, el problema es que no están dando el ancho. Y eso es porque finalmente no tenían una estructura logística, técnica, tan potente para resistir que de la noche a la mañana todas las compras, todos los despachos se transformaran en digital. De hecho, Pancho, tú que tenés los datos, hablemos de datos. ¿Cuántas de las ventas, por ejemplo, de comida en Chile eran digitales antes del coronavirus? Ah, mira, no, hoy día justo escuché una noticia, hablaban de que la industria, los restaurantes habían estado hasta perdiendo un 80% de sus ingresos con el cierre. ¿Cachai? O sea, solo el 20% de venta de comida de digital. Se mantuvo digital, ¿cachai? Entonces, sí. Efectivamente, el tema no está en que la logística, la tecnocracia no exista, ¿cierto? Los fierros están. El problema duro es que están colapsados porque hay poca gente en la calle, hay poca gente en la empresa. Eso es lo que generó el colapso. Y obviamente la demanda, todo ese 80% que no estaba funcionando en el local, se ha ido pasando digital, ¿cachai? Por ejemplo, no sé si le ha pasado que tú compras a un pequeño emprendedor, un pequeño productor o una pequeña tienda y el delivery prácticamente son 2 horas, ¿cierto? Pero tú le pides a la gran cadena, al gran supermercado, al gran retailer y son 2 semanas. ¿Sí? Compré una, no voy a dar nombres porque nadie me paga para hablar bien ni mal de nadie, así que compré en un retailer la primera semana de cuarentena. El primer fin de semana. Y me llegó mi compra a los 4 días. No, normal. Compré, me llegó la compra, hice otra compra en el mismo retailer y pasaron 4 semanas hasta que me llegó mi compra. ¿Sí? Entonces, efectivamente el sistema está ahí. El problema es que todos estamos comprando en simultáneo y eso, esa elasticidad, es donde el sistema, donde no está preparado. Y no es tecnología, es operación. Es netamente... Sí, netamente poder hacer ese más turno, ¿cachai? Una cosa así. Sí. De hecho, bueno, súmale a esto el tema cultural también. La transformación digital se cae normalmente por temas humanos, no por temas tecnológicos. Normalmente. Oye, y en ambos lados de la tecnología, o sea, también hay que sumar el tema cultural que las personas están viviendo, los usuarios viviendo este cambio y acostumbrándose a usar las tecnologías, a comprar, a recibir su producto. No todos están acostumbrados. También hay un segmento que no tiene el acceso a la tecnología que tienen otros también. Entonces, es un cambio que es, yo creo que si estábamos pensando en un largo plazo, ahora se ha cortado un mediano, pero no va a ser en el corto. No, para nada. El corto está obligado, pero el mediano es como el óptimo. Angwell, ¿cómo ha sido la experiencia en esta cuarentena de 40 días en Perú? Bien, bueno, yo también quería comentar sobre eso, porque los grandes cambios se dan cuando se juntan dos grandes fuerzas, ¿no? Por un lado tienes la tecnología y por otro lado tienes hábitos, el momento de los hábitos. Y si las personas tienen necesidad de cambiar sus hábitos, pero no existe la tecnología, como por ejemplo comunicarse hace 200 años, pues no podía darse un gran cambio. Pero si existe la tecnología y los cambios y los hábitos no se dan porque las personas se resisten al cambio, tampoco hay un giro o un cambio en el comportamiento total. Y lo que ha estado habiendo en los últimos 20 años es un gran avance tecnológico que permitía, y por supuesto aceleró muchas cosas de lo que hacíamos, pero los hábitos de las personas no llegaban a cambiar a la velocidad que la tecnología permitía. Entonces, estábamos como en hábitos un T-5 de lo que deberíamos de estar. Y todo hablaba de la transformación digital, y cuando te preguntaban qué transformación digital,
volteabas y decías que las empresas transformen digitalmente, no que mi jefe se transforme digitalmente, que la abuelita se transforme digitalmente, pero nunca nadie veíamos a nosotros como que sí estábamos en ese T-5 aún, porque seguíamos yendo a comprar físicamente a los supermercados, porque cuando teníamos que dar clases y nos daban para escoger entre clases presenciales y clases virtuales, preferíamos mil veces ir a la clase presencialmente, a pesar que nos tomaba 4 horas de tránsito. Entonces teníamos la tecnología ahí a disposición y no la utilizábamos porque simplemente preferíamos el... Y preferíamos, también me incluyo, ¿no? Porque yo soy un amante de dar las conferencias en vivo y a mí me encanta sentir a la gente al frente, dar un taller en vivo a las personas. Y por eso todas mis unidades de negocio digitales estaban ahí como en una esquina, yo hablando de transformación digital al público, y mis unidades de negocio ahí simplemente de pantalla. Pero si yo veía mi negocio, era 30% digital y 70% yo forzando para viajar por el mundo, para conocer países, para hablar con gente, forzando lo que sea presencial, a pesar de tener todas las herramientas. Sin embargo, llega este quiebre, como Mier dijo, Kemeny, ¿no? ¿Correcto? Nos fuerza a cambiar de hábitos, a utilizar toda la tecnología en su máxima expresión para poder seguirnos manteniendo en movimiento. Entonces, se acabaron mi 30% de unidades de negocio presenciales y me quedó mi 30% de unidades de negocios digitales. Entonces, ahí es donde digo, a ver, mi canal de YouTube, ¿cómo está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Cómo lo voy haciendo? Estoy que subo un video cada 15 días. ¿Por qué lo dejo tan de lado siendo que es digital? Digo, ¿qué quería hacer? Entonces, agarré el timón, le cambié timón, le cambié motor y agarré y comencé a diseñar un plan estratégico para sacar el canal de YouTube adelante. De hecho, he pasado rápidamente más de 40 mil seguidores en poco tiempo. Entonces, se puede hacer, solo que nuestra mente es la que tiene que cambiar, ¿no? La tecnología está ahí. YouTube no ha cambiado nada en las últimas 4 semanas. El que ha cambiado soy yo utilizándola. Mm. La pandemia de webinars que hay, ¿no? Hay casi 4 webinars por día, ¿no? A las 2 de la tarde. Y tenemos baratón de webinars tipo Netflix, porque la gente está utilizando lo que nunca ha utilizado en su vida, ¿no? O sea, salgo de un webinar a pago, en 5 en Facebook, en todas partes de webinars, estoy viendo más gente de la que no veía nunca, ¿no? Y todas interactuando. Pero eso está bien, porque nos estamos acostumbrando a hacer cosas, a utilizar la tecnología de una forma que no la utilizábamos antes. Dicen que para cambiar un hábito, necesitamos por lo menos repetir la misma acción rutinariamente, hacer una rutina, un ritual durante 15 días, ¿correcto? Si quieres ir al gimnasio, para que tu mente te comience a pedir gimnasio, tienes que forzar tu mente durante 15 días, la misma hora, al mismo lugar, durante el mismo tiempo. Y pues ahora hemos tenido más de 40 días haciendo lo mismo, así es que vamos a cambiar de todas maneras la forma en que hacemos las cosas. Querrámoslo o no, ya no hay vuelta atrás. Esas personas que están esperando a que abran las puertas a cuarentena para volver a su vida anterior, se acabó porque ni siquiera su puesto de trabajo posiblemente va a estar ahí. Su empresa posiblemente va a quebrar. Y eso es parte de la evolución. Recuerda que las manadas se convierten en manadas más rápidas cuando el león se come a los animales más lentos. Y eso va a pasar con esta pandemia, querrámoslo o no. Por más que defendamos a estos restaurantes, a estas tiendas retail o a los que no lograron transformarse a tiempo porque les avisamos hace 5 o 10 años atrás, cambia o mueres, innova o te mueres. Y se reían los gerentes porque decían, ahí están los locos diciendo, repitiendo lo que decía, parece frase de cliché, pero ya está, ahorita llegó. Los que no cambiaron van a ser los que se van a quedar atrás en la mañana. Yo tengo una historia con eso. Me puedo contarle más razón a Nora, y extrapolémoslo a la manera de que vamos a tener o que tenemos que hacer negocios hoy. Llevémoslo al punto de vista familiar. De día, este aislamiento nos ha obligado a comunicarnos, no sé, las videollamadas vía Zoom siempre han estado, o sea, vía cualquier otra de este tipo de plataformas. Entonces, hoy día, un cumpleaños de un familiar que nos toca estar lejos y que no podemos acercarnos, una llamada nos conecta, siendo que antes no podíamos ir o estando en otras ciudades, no lo ocupábamos teniéndolo ahí mismo. Simplemente matrimonios, ojo, matrimonios. ¿Se han hecho matrimonios a través de...? Eso ya estamos hablando de matrimonios. Eso sí que es amor.
Sí. Oye, pero de hecho, bueno, yo tengo una experiencia, yo creo que Benny tiene muchas experiencias por lo mismo y después nos puede compartir. Alguna vez en mi vida tenía un emprendimiento hace muchos años, estaba hablando año 2012, 2013, recién estaba partiendo en el mundo del emprendimiento, y una de las cosas que me di cuenta es que la mayoría de los emprendedores, por ejemplo, de la zona de la calle, a los que conocen Santiago, de Manuel Montt, en Manuel Montt, entre Irarrázaval y Providencia, está llena de restaurantes, por ambos lados. Recuerdo que como estaba mal de cliente, dije, ya tengo que salir a vender a la calle. Recorrí literalmente caminando Manuel Montt desde Irarrázaval hasta Providencia y de vuelta, hablando con cada uno de los restaurantes, si tenía página web, si vendía a través de redes sociales, si tenía presencia en redes sociales, si mostraba sus platos. Recuerden, en el año 2012-2013 las redes sociales no eran tan famosas, Facebook solo estaba 4 años en el mercado. De hecho, yo le hablaba a los empresarios, a los dueños de los restaurantes, y me decían, Facebook, eso es para mi hija. Yo me, ¿por qué voy a estar en Facebook? ¿Qué es Facebook? ¿Por qué mi negocio tiene que estar en Facebook? Y hablaba, por ejemplo, decía, oye, acabo de ver tu página web en mi celular y no es responsive. Y miraban y decían, ¿qué mierda estoy hablando? Decía, es que traté de abrirlo frente a tu restaurante para ver tu menú y me di cuenta que la mierda página web no está para el celular. Pues entonces, evidentemente, si yo la quiero ver en móvil y la mayoría de las de punto de venta son en el móvil, yo no puedo tener acceso a tu información simplemente porque tu página no está disponible. Y todos me miraban como qué mierda le pasa a este pendejo, como de qué está hablando, me habla de internet, de redes sociales. Y hoy día yo soy parte de una, por ejemplo, de un grupo con más de 53.000 emprendedores, y la pregunta más común es, soy un restaurante, quiero estar en pedido ya, quiero estar en Globo, quiero estar en Rappi, y nadie me pesca. No están respondiendo el teléfono, estoy urgido, no estoy vendiendo, quiero tener mi página web, ¿alguien me puede hacer mi página web para tener un e-commerce y vender mi comida a través de internet? Y son cosas que antes uno se las ofrecía y los tipos te miraban y decían, ¿para qué? Si total, mi restaurante está lleno todos los fines de semana. Me gustaría que esos mismos dueños de restaurante me dijeran lo mismo ahora, como tengo lleno todos los fines de semana mi restaurante, porque probablemente estén echando meseros, porque probablemente estén echando cocineros, porque no tienen lleno su restaurante, y porque no saben cómo carajo vender a través de las redes sociales, siendo que hace 7 años atrás podrían haberlo hecho y estar en la cresta a la hora y no ya botados por la ola en la playa, ya todo raspado y llenos de arena. No sé si, yo creo que Meli tiene muchos ejemplos muy parecidos. De hecho, mira, tocaste como un tema bien, bien interesante. Este es como la tendencia del último mes. El dark kitchen, el dark store, sí. El dark todo, ¿ya? Donde efectivamente quedó la infraestructura, ¿cierto? Quedó la cocina de ese restaurante, pero ya no hay gente. Ya no hay comensal en el restaurante. Y estos dueños y estos emprendedores, estos dueños de estos restaurantes tienen que sacarle partido a esta infraestructura y obviamente seguir trabajando y utilizar los canales digitales para poder llegar a estos clientes que no pueden salir de sus casas. Ahora, volvemos como al mismo círculo de que estamos obligados a quedarnos en casa, pero los negocios y el negocio tienen que seguir funcionando. Mientras escuchaba lo que mencionaba, me acordé de una conversación que tuve con un par de amigos hace unos días atrás. Bien, bien calurosa la conversación, porque decíamos, sí, el remoto y ahora nadie va a volver a la oficina. Y yo decía, el corporativo va a cerrar esa planta donde hay 400 personas y la inversión tecnológica para poder funcionar remoto ya se hizo. Y alguien dice, y yo me enojé un poco y ahora como que veo, hago un poco mea culpa, estaba mal, me enojó. Pero alguien dice, piensa en todos los demás que tienen que salir a trabajar porque sus negocios y su trabajo no es digital. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde yo creo que viene como un próximo desafío como este de la innovación, del emprendimiento y de la tecnología, en el fondo, es cómo incluyo en esta digitalización a toda esta gente que no es digital y no puede ser digital. Sí. Y ahí veía el otro día unas imágenes lamentables de en Perú, no sé cómo, de la gente que está sin trabajo, caminando por las calles, y era una cuestión mind-blowing, ¿cierto? Y ese es el efecto como de la hiperglobalización y el superliberalismo digital, y es como, oye, hay un montón de gente que estamos dejando fuera, y que en el mundo de la fintechs, ¿cierto? Se estaba haciendo un trabajo enorme en darle acceso a la banca a mucha gente que estaba fuera del sistema, pero volvemos a dejarlo fuera del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos como con esta mirada como
media mirándonos el ombligo de decir, oye, tengo un computador, tengo una webcam, hagamos un webinar y el mundo sigue. Pero en verdad está todo este dark place, este mundo oscuro que hay que resolver, ¿no? Hay que sacarle partido. ¿Cómo le sacamos partido a eso? Y ahí hay como desafíos que yo digo que yo creo que no estoy capacitado para responder ni resolver. Y espero que alguien más inteligente que yo lo logre atacar, ¿sí? Porque es súper complicado. O sea, todavía espero que una persona que barre la calle pueda hacer teletrabajo en algún momento. No sé, va a manejar un computador para que limpie la calle, un robot, no, pero, va a manejar el robot. Pero es que ahí entra efectivamente el IoT quizás y la tecnología 5G que van a permitir tener un robot que pueda limpiar las calles de forma autónoma, y esa persona que pierde su trabajo por una máquina, en el fondo pasa a tener otro rol en la sociedad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que partieron hablando sobre Trump y el problema geopolítico que hay detrás del COVID, y lo que a mí más me llamó la atención de todo esto es cómo de una crisis social, de una crisis de salud, en realidad tenemos un problema humanitario y tenemos un problema de que genera más división en el mundo, ¿cachai? Entonces, como que ese tipo de cosas, yo creo que ahí es donde el emprendimiento, la innovación, la tecnología, hay que usarla como para este bien, ¿cachai? Yo creo que, y ahí es donde creo que es como los desafíos de verdad, ¿cachai? Hacer marketing, hoy día para mí, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando como que pienso en el marketing y digo, qué banal, ¿cachai? Qué mierda lo que hago, ¿cachai? No tiene ningún valor. De hecho, claro, si se acabara el mundo, tú me dirías, ¿qué es lo que hacía en marketing? Es como, ok, ¿qué mierda me serví en el mundo de la sobrevivencia? Como, el mundo se acabó, no hay empresa, como estamos tenemos pala, piedra y hay animales que no quieren matar. ¿De qué mierda me sirve el marketing? ¿Vieron Walking Dead? Sí. Sí. Sí, usar Photoshop, ¿sí? Claro, soy diseñador gráfico, como genial. Yo voy a estar a los zombies para que se lo coman. Se lo va inútil. Sí, de hecho, varias veces me he sentido de esa forma. Pero igual, hay algo curioso. Por ejemplo, les voy a dar, perdón que sea autorreferente, pero un caso mío cercano. Nosotros tenemos laboratorio de neurociencia aplicada, ¿sí? Mis laboratorios son físicos, ¿sí? No existe tecnología capaz hoy día, digital, que iguale. Por ejemplo, nosotros utilizamos eye tracking. Que Meni alguna vez rayó la papa cuando dije que existía el eye tracking y hizo como... Y era como más viejo que el libro negro. Los eye tracking son aparatos de seguimiento ocular. Son aparatos que se colocan en un equipo y que puedo saber dónde está mirando la gente. ¿Cómo carajo hago un eye tracking si cuando usamos los webcam based, que son los mismos eye tracking, pero a través de una webcam, las diferencias de cuánta calidad son entre el 80, 90, 70%? O sea, un 10% de calidad de los webcam based versus el 100% de un eye tracking físico. O sea, yo literalmente, para hacer un buen estudio, necesito de un espacio con una persona sentada frente al computador. Evidentemente, por ejemplo, mi negocio, los más grandes, están parados porque no puedo hacer estudios. Y aunque quisiera hacer estudios, nadie iría a un laboratorio y decirle, hola, ¿cómo estás? Te voy a regalar dos entradas al cine porque arriesga a ti y a tu familia a ir a un lugar para hacer un estudio. Vayan, por favor, no me miren feo. Entonces, evidentemente, hay un montón de cosas que no podemos digitalizar. ¿Cómo le hago un electroencefalograma a una persona de forma digital? Que le mando el electroencefalograma a la casa para que se lo ponga. Entonces, hay un montón de cosas, y estamos hablando de que nosotros utilizamos tecnología de punta, pero de punta que sigue dependiendo de un espacio y de algo físico. O sea, ¿cómo transformamos eso en digital? Yo puedo digitalizar los procesos, yo puedo digitalizar la venta, puedo digitalizar los negocios, pero el estudio de investigación de mercado, necesito que funcione el mercado de forma normal, y evidentemente, en el año pasado, 80 días no funcionó normal. De hecho, el año pasado todos me decían, hablemos en mayo. Hoy día, a principio de año, todos me decían, hablemos en julio, y ahora hablemos en octubre, y ya se me fue la mierda el año, y es como, ¿qué mierda hago de qué octubre? ¿Ah? No. Entonces, hay una serie, no tan solo el dark de gente que hace trabajo operativo, que depende de la gente que limpia, los que venden dulces en la calle, ¿sí? Uno no los mira, y no son dos personas, son cientos de personas que salen a vender sus productos a la calle, que venden en las plazas, las señoras que venden sopa y pilla. Yo supongo que ha comido sopaipilla más de una vez con aceite de camión, con esos aceites que están reutilizados y que están negros.
pero de alguna otra forma, no tan solo ellos se ven enfrentados, sino que gente que dependemos de tecnología física, todavía nos vemos limitados y todavía uno está rompiéndose la cabeza para ver cómo funcionamos en un contexto de normalidad. Por ejemplo, con Juan Carlos, que está en Antofagasta, nosotros vendimos un estudio, y ese estudio significa para mí viajar a Antofagasta. Evidentemente, de partida, el viernes dentro de cuarentena, y voy a estar en cuarentena por lo menos 2 semanas, a lo menos 2 semanas. Juan Carlos está en Antofagasta con cuarentena, así que sumamos 2 semanas más. O sea, entre los dos, mayo ya se fue. Mayo ya lo perdimos. Vamos hablando en junio. Si es que reabren todo, si es que reabren los aeropuertos, sí. Si es que hay pasajes con la aerolínea. Entonces hay un montón de negocios. ¿Cómo hacen las aerolíneas, por ejemplo, teletrabajo? ¿Qué le hago? ¿Le llevo el avión a la casa? ¿Le llevo el avión al patio trasero? ¿Lo subo y me lo llevo a donde tiene que ir? Entonces, hay una serie de negocios que no necesariamente son operativos, que aún dependen de un relacionamiento físico. ¿Sí? Porque, por ejemplo, las aerolíneas pueden hacer teletrabajo desde el punto de vista operativo, sí, pero para que funcione una aerolínea tiene que haber viaje, y los viajes no pueden ser a través de digital. Entonces, el día en que pueda poner una cuestión en mi casa y teletransportarme a otro país, créanme que no van a verme nunca más en la vida. Pero mientras eso no exista, voy a tener que subirme un avión cagado de miedo, sí, con otras 100 personas, con alcohol gel en un lado y con isoform en el otro. Oye, ahora el desafío es lindo, ¿eh? Es difícil, se vienen tiempos súper difíciles, pero los emprendedores tenemos esto de que buscamos la oportunidad. Entonces, tenemos que aprovechar lo que podamos sobrevivir a esto, de dejar incorporadas nuevas herramientas y ya dejarlas establecidas, capacidades en nuestros negocios para que podamos, porque esto no va a durar para siempre. O sea, tenemos que tener claro que esto en algún momento se va a acabar. En algún momento, esperemos. Oye, quiero aprovechar vamos a ver algunos comentarios. Mauricio Bock dice: ¡Mauricio! Mars ya no es la misma pantalla, ¡qué cool! Esto, Mauricio va a estar invitado acá. Sí. Qué bueno. Mira, Luis Salazar también ahí, saludos, dice: a mi estimado Anuar Aguilar desde Quito, Ecuador, aprendiendo a aprender. Genial. Saludos, sí. Otro comentario de Mauricio dice: hay robots en París que ya limpian las calles y también las aspiradoras autónomas para la casa. Oye, yo tengo una de estas aspiradoras chicas que limpian, son la maravilla, se las recomiendo si es que no tienen. Bárbara Contreras, saludos chicos, saludos para Barbarita también, y a Don Williams, ¿ya? Anuar Aguilar, un grande. Teníamos ahí un saludo, decíamos, para que Meni decía un saludo a mi perro. ¿Alguien dice? No lo vi, no lo... Sí, yo lo tenía en una de mis redes, decía, saludo a mi perro, a Pancho. Bueno, por ahí también leí que algo de los libros en digital, para los que quieran, mis libros en digital que mencionó Mars, el cliente afanados, solo pueden entrar a mi canal de YouTube, a cualquier video, me dejan ahí su correo electrónico y yo encantado le envío mis dos últimos libros digitales. Justamente el de Mutágenos, que habla de transformación digital, yo encantado se los envío, y de Cliente Afanático, que es el último. Hablando de libros digitales, ya los libros físicos cada vez quedan menor, esa la sensación de tener un libro físico que está tan bonita a veces, va a quedar cada vez más lejana en el tiempo, ¿no? Porque siempre se quedaba en parte donde habían conferencias grandes, se vendían muchos libros físicos, porque había la experiencia de la firma del autógrafo, la fotografía, el estar presente, había todo un recuerdo detrás. Pero ahora con menos conferencias, cada vez menos, ya va a quedar demasiado alejada la posibilidad de tener libros físicos. Pero si quieren el libro en PDF, a los que les gusta leer digital, yo encantado, solo entran a mi canal de YouTube. Eso mismo, me sumo a la pregunta. Anuar Aguilar, ¿cuál es mi nombre? Anuar Aguilar en YouTube. Anuar, sí. A-N-U-R y aparezco ahí. ¿NGC? Claro, A-N-U-R Aguilar. Y ahí sale, no hay muchos Anuar en el mundo, así que la suerte de tener un nombre raro. Eso es correcto. Perfecto. Es correcto. Perfecto. Entonces, yo quería resaltar ahora que estamos hablando de en vuelta de tener sus libros, o sea, tremendo. Descargando. Sí. Ahí hay más de 600, tengo más de 640 videos de entrenamiento en marketing, de ventas, de todo lo que necesiten, porque yo creo,
parte de mi razón también de haberme salido de la parte corporativa es poder aportar en conocimientos a las nuevas generaciones. De hecho, por eso comencé a escribir muchos libros. Tengo 14 libros, los cuales los últimos son estos, pero era para poder compartir el conocimiento con otras personas. Después me di cuenta que nadie leía libros, que era un problema. Entonces dije, no leen libros, pero hay videos. Entonces, ahí vamos a acabar, hay que seguir adaptándose y comencé a hacer videos y ahora ya tengo más de 640 videos estructurados para las personas que quieren aprender ventas, marketing, administración, y demostrar que sí se puede aprender y que el conocimiento está ahí de forma gratuita. No haber ninguna excusa en el mundo, que es otra cosa que viene, para decir, no puedo aprender. Porque ya no hay, ya no puedo aprender. Porque te aseguro que hay más información, lo único que falta es estructurarla, en todos los canales, en todo internet, de lo que podrías estar toda tu vida aprendiendo sobre un tema determinado. O sea, no hay excusa para no saber, no hay excusa para no ser autodidacta. Entonces, lo que puedes hacer es tener también, aparte de los videos que estás viendo, buscarte unos mentores, ¿no? Que siempre uno puede encontrar, si comienzas a escribir a las personas en internet, ahí le puedes escribir a Mar, le puedes escribir a N, tiene Kemen, ¿no? Kemen. También, y hay gente que me dice, ¿puedes guiarme un poco qué puedo estudiar, cómo puedo llevar esto? Y encantado siempre de poder guiarlo. Entonces, tienes conocimiento, tienes un mentor o alguien que te pueda guiar, ya tienes todo para poder ser grande en la vida. Es una nueva reinvención. Que tengas o no el título universitario va a ser otra cosa, pero vas a tener la información que antes no existía. Antes no existía la capacidad de tener tanta información. Y luego otra cosa también que estaban hablando de las empresas, cómo comienzan a reestructurarse. Por ejemplo, una fábrica que tiene procesos manuales, seguramente no va a poder cortar la fábrica o las líneas aéreas no van a poder cortar los aviones porque van a necesitar un piloto, aeromotas, mantenimiento, pero posiblemente mucho del back office, que ahora todavía existe como back office directo e interno de la empresa, va a ser back office externo, ¿no? Ya no necesitas tu equipo de contabilidad interno, ya no necesitas tu equipo de finanzas interno, ya no necesitas tu equipo de diseñadores interno, ya no necesitas tu equipo de distribución interna o de logística interna. Ya puedes enviar eso a otras unidades que ni siquiera pueden necesariamente estar en tu país. Entonces, esto te permite también crear nuevos negocios para muchas empresas al mismo tiempo y ni siquiera estás localmente en la misma ciudad. No sé si han leído el libro La Tercera Ola de Alvin Toffler, que le escribió hace unos 30 años atrás. Él habla que la primera ola en el mundo es cuando la población está viviendo en el campo, dispersa. No hay grandes ciudades, no hay mega ciudades. La población está dispersa, viviendo feliz en el campo, en pequeñas agrupaciones. La segunda ola, él habla, dice, que se da la concentración industrial y todo el mundo viaja y crea grandes ciudades. ¿Por qué? Por la necesidad de la industrialización. Necesitan coordinar las personas y como no había tecnología en esa época, la primera y segunda revolución, las personas tienen que vivir en una misma ciudad. Pero también para trabajar tienen que meterse en un mismo edificio, físicamente. Y no solo en un mismo edificio tienen que meterse, sino al mismo horario. Tienen que ir de 8 a 6 de la tarde, porque no había tecnología para poder comunicarse. Entonces ahí en la segunda ola se da esta compresión en ciudad, se da esta compresión en espacio, por eso ahí eran las tan grandes torres corporativas, y en tiempo, porque necesitan estar todas las personas trabajando al mismo tiempo, finanzas, contabilidad, porque si no, no podían coordinar ni conversar. Y él habla en la tercera ola que gracias a la tecnología, la comunicación y los nuevos puestos de trabajo que se van creando, los nuevos roles en la sociedad, la gente comienza a dispersarse nuevamente. Esto quiere decir que puede ser tan eficiente trabajando en Punta Arenas como trabajando en Santiago. Tan eficiente trabajando en Lima como trabajando en Iquitos o trabajando en Bogotá o trabajando en Santa Cruz de la Sierra. No pierdes eficiencia ni comunicación porque la tecnología está ahí a disposición de todas las personas. Y él habla en la tercera hora que la gente vuelve a dispersarse en el mundo en pequeñas ciudades, en pequeñas unidades. Entonces puedes tener tu parcela de 5 hectáreas metido por ahí con tu gran antena satelital, con toda la tecnología en tu casa y ganando millones de dólares sentado en tu casa con tu ganado, con tu caballo y con tu familia. Y él dice que la tercera ola se da esto. Y esto que iba muy lento, yo creo que este quiebre, porque las grandes evoluciones en el mundo
no son progresivas y no son disruptivas, tanto que queríamos la disrupción ahí, que tanto el mundo hablaba de ser disruptivo, pues ya nos rompieron, nos rompieron todo con la disrupción. Ya somos, ahora, si no éramos disruptivos voluntariamente, nos disruptieron, nos rompieron involuntariamente, pero va a haber ese cambio, esa aceleración. Y yo creo que muchos de los empresarios ahora tenemos que tener la tranquilidad de ver esto como una oportunidad, no como un problema, sino como una gran oportunidad que se presenta para los que logren ver ese siguiente paso. Los que no logren ver el siguiente paso van a tratar de regresar a la situación anterior. Y los que logren ver el siguiente paso van a aprovechar ese siguiente paso. Lo que va a pasar es que no va a haber situación anterior. Así es que mejor que busques tu sidetracking de otra forma, más larga. Para seguir reinventando hacia adelante. Sí, ahí vamos a tener un laboratorio de varios miles de dólares botados. Es interesante lo que dice Anuel, porque efectivamente, si ves la campana de adopción, estamos como en esa brecha entre la gran mayoría y los late laggers que van a venir como arrastrados a todo esto. Y efectivamente va a partir una nueva ola, y esa nueva ola hay que saber surfearla. Yo creo que ahí estamos todos como tratando de identificar cuál es el lugar donde agregamos valor también. Oye, Kemeny, tú tienes un newsletter muy interesante en el cual siempre compartes conocimiento y contenido de calidad. Y también, de hecho, ¿cuál es tu newsletter? En kemeny.cl puedes llegar como a todos los lugares en el fondo, es lo más fácil. Hoy día he migrado mucho de mi newsletter a Medium y a Substack, que son plataformas de blogging al final. Pero sí, me interesa mucho compartir mi experiencia en el fondo y un poco el pensar que me hace llegar a cosas como, hey, hay que, no sé, hacer blogs o redactar un o escribir un libro o hacer un video. Mi ejercicio es mucho más introspectivo. Creo que a diferencia de lo que hace Raúl, que es más de educativo, que lo encuentro genial, a mí me cuesta mucho esa parte, yo soy mucho más del introspección y analizar un poco más en profundidad qué significa, no sé, hacer marketing hoy, qué significa realmente comercializar a través de internet. Creo que mucha gente hoy día, y en general en estas áreas, hace las cosas sin pensarlas tanto y como copiando, ¿verdad? Como la competencia tiene redes sociales, todos a las redes sociales. Y nos falta el pensar el por qué estoy haciendo las cosas. Y ahí es por lo menos donde a mí me gusta aportar, es como hacer un doble clic a cosas como la privacidad, navegar como incógnito, que es un tema que a mí me interesa mucho. Que nunca es incógnito. Que efectivamente nunca es incógnito. De hecho, no sé si han visto que ahora como, por lo menos acá en Chile, no sé cómo están en otros lugares, han aparecido estos grupos de WhatsApp masivos. Sí. Me parecen interesantes porque obviamente un espacio para conocer y compartir y conversar. Pero el nivel de inseguridad de mi privacidad es tan alto que este no lo piensa, no se da cuenta. Hoy día estaba pensando en esto el día de la mañana, justamente, y me fui a WhatsApp, a uno de estos grupos, abrí el código fuente y extraje los 200 teléfonos que estaban en el grupo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué ahora tengo 200 teléfonos de gente que está en un grupo de WhatsApp? Y es como, si puedo ser un poco malicioso, les voy a mandar un spam a todos por SMS. ¿Sí? Y eso es lo malo. Y claro, eso es como... eso es como malote, así como... Claro, que malote, como malote. Pero en el fondo no estoy pensando en hacerle el cuento del tío a nadie, pero hey, a alguien sí se le va a ocurrir, ¿cachai? Alguien sí va a decir, me voy a meter un grupo de WhatsApp que están compartiendo enlaces, donde únete gratis a este grupo, ¿cierto? Se va a subir cualquier gallo, se va a poner la foto de cualquier persona y hey, hay 200 personas que están compartiendo su ubicación, cuando están en línea, oye, veía un post en Facebook el otro día como
Tu animal favorito, tu primer colegio, el nombre de tu profesor. Sí. Yo como, gracias por compartirme tus posibles contraseñas para hackearte tu Facebook, tu correo, tu clave. ¿Cuándo naciste? Para saber si tengo tu clave de tarjeta de crédito, de cuenta corriente. Sí. Es la evolución de las cadenas de correo, las famosas cadenas de correo que se usaban mucho antes. Esto vendría a ser la evolución de eso. Y la gente no piensa en eso. Por lo menos a mí es donde yo me detengo a pensar un poco. Y son las cosas que me gusta compartir, me gusta discutir en el fondo. Sí. Y es difícil encontrar gente que diga, oye, sí, es verdad. Efectivamente, estando en un grupo de WhatsApp, estoy disponibilizando el 50% de mi acceso privado. Claro. De hecho, ya que pusiste el tema sobre la mesa, hay varios autores de pensamiento complejo. De hecho, yo sigo mucho en Twitter a una psicóloga española que se llama Elena Matute. Ella siempre habla de privacidad, de temas. De hecho, ha estado mucho con el tema de Zoom, con lo que ocurrió con esto de que están revenden nuestra información a Facebook, comparten nuestros videos, la vulnerabilidad de la seguridad, etcétera. Y cómo recomienda, por ejemplo, de hecho, ella tenía como un repositorio de servicios alternativos a los grandes servicios, por ejemplo, COSI, en temas de, en vez de tener Drive, porque evidentemente subir nuestra información a Drive es regalar nuestra información a Google, y Google evidentemente tiene fines comerciales, porque una empresa privada no es una buena persona. De hecho, siempre tenemos un amigo en común con Juan Carlos, que es Pelado, Cristian, de Design SEO, que siempre dice, sí, de hecho, un saludo a Mr. SEO ahí, y siempre dice, Google es tu mejor amigo, y yo le agrego siempre abajo, medio psicópata, pero tu amigo, ¿cachai? Él sabe dónde estás, sabes cuándo estás conectado, sabes qué busca, sabes qué buscas cuando estás tratando de estar incógnito, no quieres que sepan qué buscas. Lo tiene anotado y lo comparte con sus clientes, sobre todo con aquella compañía que se venden de buena persona como Pornhub, que dice, oh, la empresa buena onda, pero por dentro tiene una cantidad de información que venden de forma brutal. De hecho, por si no lo, la mayoría de la gente no lo conoce, detrás de Pornhub hay una empresa digital, pero tremendamente poderosa, que hace SEO y que hace un montón de técnicas digitales, y Pornhub es casi su laboratorio de experimento. De hecho, por eso siempre lanzan como los videos porno más buscados, las tendencias que buscan más las mujeres en cuanto a porno, entre otro tipo de cosas, como que comparten la información buena onda y que se ve divertida, pero por dentro comparten una cantidad de información imposible, tremenda. Pero finalmente ellos hablan de que hoy día existen dos mundos, ¿sí? Un mundo que está altamente capacitado y que evidentemente tiene los suficientemente recursos para vivir hoy día casi en un ambiente como Elysium. ¿Se acuerdan de la película Elysium? Que ellos viven en Elysium y tienen las capacidades y los accesos para hacer lo que quieran, literalmente con cualquier persona. Y existe un grupo, un rebaño enorme de seres humanos que finalmente no tienen acceso a esa gran información. O sea, piensen esto. ¿Alguna vez lo conversamos? No recuerdo con quién lo conversamos. ¿Cuánto compró Facebook a WhatsApp? ¿Cuánto invirtió Facebook en WhatsApp? Y si tú multiplicas a lo que compró WhatsApp con la cantidad de usuarios que tienen en WhatsApp, puedes sacar, por ejemplo, cuánto cuesta tu teléfono. ¿Sí? ¿Cuánto Facebook valoriza tu teléfono? ¿Está ahí? Nosotros le damos gratis, como toma mi teléfono, doy mi router para recibir punto. Pero es una fracción de dólar, es una tontera, ¿sí? Una fracción de dólar. Sí, como, eso cuesta nuestra información para ellos. Y evidentemente ellos no lo venden a una fracción de dólar. De hecho, por ejemplo, yo que conozco el caso de Walmart, y acá no, CoinPro no tiene problemas con que mencionemos marca, ¿verdad? Porque yo, a mí... No, mira, ningún porque las opiniones vertidas son responsabilidades de quienes las emiten y no de las empresas involucradas como agencias. A esta hora no sí. Hay problema. Pero la cuestión es que yo trabajé, no, perdón, conozco Walmart, no voy a emitir cualquier otro tipo de comentario, conozco Walmart, y cuando nosotros damos el root o el como le dicen en Perú, el tema del el número... El look, con T. Exacto, ya. Perfecto, cuando nosotros damos eso, le decimos, soy 18, tanto, ellos saben qué compraste en cada ticket, tienen la información de todos los productos que compraste, las cantidades que compraste, saben dónde vives, porque evidentemente diste tus datos, saben tu correo, saben tu número de teléfono, saben tu edad, tu sexo, y saben, cuando cada vez que das tu RUT, saben cuáles son los supermercados a los que vas, tienen parametrizado las zonas por las donde te mueves, saben cuánto compras de ventas por ticket, saben el periodo
que tienes para, si compraste, por ejemplo, un litro de aceite, saben cada cuánto tiempo tú compras un nuevo litro de aceite, sabes qué tipo de yogur saben, y de hecho pueden parametrizar si compras ciertos productos para celíaco, asumen que tú eres celíaco o vives cerca de un celíaco, y tienen una cantidad brutal de información, y nosotros decimos, sí, quiero ganar mis puntos de Walmart, deme mis pesitos, y damos nuestro RUT para que nos den míseros 100 pesos por compras de 100 lucas, y regalamos y brotamos nuestra información, y nadie nos cuenta el monstruo de software que tienen detrás y que tienen, evidentemente, uno lo puede ver desde el punto de vista del marketing como rico, pero desde el punto de vista de la ética, que nunca te lo comentan, porque nadie te dice, oye, cuando tú te vas a registrar, nos vas a regalar toda tu información, nos vamos a tener un software, vamos a hacer un análisis de tu perfil y vamos a crear un perfil tuyo que ni siquiera sabes que tiene tanta información, más información de la que tú crees que sabemos. Mira, hay dos, tocaste como tres temas que son interesantes. El primero es nuestra responsabilidad como gente del marketing hoy día entender cómo funcionan los sistemas, ¿ya? No es solamente saber publicar, ¿ya? Una vez un cliente me dijo, como dijiste tú también, Facebook es para mi hija. Alguien, un cliente me dijo, yo puedo poner a mi abuela como community manager. Y es como, sí, claro, pero el trabajo y el conocimiento y el entendimiento no está en saber usar la aplicación. Está en entender por qué y cómo funciona, ¿ya? Eso es lo primero. Después, la capacidad de hacer algo con esa información es muy distinta y es muy lejana a tengo la información. Sí. Efectivamente, yo también tuve con la misma empresa. Yo no voy a ir, no. Amigo de Walmart. Y yo también hice un proyecto de datos con ellos el año antepasado, donde tomamos toda la planimetría de los supermercados y mapeamos desde el área de category, del área de compra, mapeamos la disponibilidad de productos en la góndola en relación a la cantidad de personas entrando a la sala. Entonces, juntamos dos capas de datos. En el fondo era el stock puesto en vitrina con la línea de información de densidad de gente caminando por la sala, ¿ya? Y era la raja el proyecto. La visión era como, oye, sí, si yo sé que esta góndola tiene más densidad de público a tal hora y mi days on hand de este producto que viene en rotación de no sé dónde, voy a poder optimizar la línea de despacho. Hey, del dicho al hecho, fueron 4 años. De todavía no lo logran, ¿cachai? porque efectivamente tengo los datos, pero hacer algo con ellos es muy difícil. Sí. Esa es la diferencia, en el fondo. Totalmente de acuerdo. Oye, tengo una pregunta, Francisco. Investigando por ahí, en algún minuto Publimetro te catalogó o te puso en un titular como la oveja negra de las redes sociales. No quería tocar este tema, que me lo siento. Creo que yo me he destacado por ser el que lo invitan a hablar a eventos y es el único que dice que lo que estamos hablando vale hongo. Me invitan a una de las primeras charlas, ¿cómo olvidarme? Me invitan a hablar sobre la importancia de las métricas en las redes sociales y el análisis de tu fanpage, y era como, el tema era como, hablemos de métricas. Y mi primer slide era, vanity metrics don't work. ¿Cachai? Alguna vez tiene así como, las métricas de no sirven de nada. Entonces, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, por las próximas 2 horas de este evento, y tuvo súper buena recepción, porque en el fondo, los que entendieron el mensaje era, ah, sí, está bien tener likes y fans y suscriptores, pero, hey, ¿cuántos de esos están pagando por el servicio? ¿Sí? Y esa es como la pregunta clave que nadie te quiere responder, porque nadie lo puede decir. ¿Sí? Es muy difícil, de nuevo. Tengo el dato, ¿qué hago con él? Es otro tema. Y en ese momento, volviendo un poco a tu pregunta, José, la Publimetro, cuando hicieron esa nota, también creo que venía de un evento donde también dije alguna estupidez arriba de un escenario. Creo que fue, dije, hackeé Facebook. ¿Verdad? Y todo así, ¿qué es eso? No, hackeé Facebook, pero efectivamente le dimos una vuelta más y en el conceptual es, hey, no hagamos lo mismo, vamos y busquemos, hagamos algo distinto.
De hecho, porque no lo quiero contar, que me ni lo quiero contar, pero él tuvo una agencia que hacía eso, ¿sí? No es necesario que cuente tu experiencia, ni que tu socio, ni nada por el estilo, pero finalmente Kemini tuvo una agencia de medios digitales bien, bien preponderante en su momento, con clientes muy importantes. De hecho, por eso nos sentamos a conversar para hacer proyectos con ellos. Bueno, y me di cuenta que los grandes empresarios estaban recién aprendiendo a hablar de redes sociales y yo les venía a hablar de neuromarketing y tecnología y miramos las cuestiones y los tipos con cuevas estaban peleando por si abrían o no abrían Facebook, porque tenían otras peleas más caseras. Mira, yo te voy a contar como de Blackchip, que sí, efectivamente teníamos muchos clientes, mucho retail, que es donde más valor uno puede generar con el marketing digital, es lo más fácil en el fondo. Tengo dos casos, a ver si puedo contar el tercero, pero tengo dos casos que les tengo mucho cariño, porque uno fue con Hydro Aysén. No sé si conoces sí. Hydro Aysén, el caso, ¿te acuerdas de esto? Cuando una hidroeléctrica que se iba a construir en el sur de Chile, que tuvo mucha repercusión social porque iban a inundar gran parte de esta flora y fauna para construir esta represa. Y nos contrata el área de comunicaciones y relacionamiento con comunidades de Hydro Aysén Corporate. Y nos dicen, ¿qué hacemos para apaciguar esta oleada de anti-amor digital que tenemos? Y mi perspectiva fue, imposible. La gente no va a dejar de tuitear y de hablar y publicar cosas en redes sociales de que el proyecto es malo y que no quieren que lo hagan y que son corruptos y que bla, 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 bla. Pero lo que sí podíamos hacer era, a través de las redes sociales, identificar a personas clave y generar una relación cercana con ellos. ¿Qué es lo que hicimos? Mapeamos toda la conversación, la bajamos a la región de Aysén, la llevamos a los tuiteros que estaban en directo contacto con la naturaleza, con la construcción de la represa, y le fuimos a tocar las puertas, uno a uno. Y llegaba con la gerente de comunicaciones y el equipo de relacionamiento a la casa de un gallo y le iban a abrir la puerta y decía, oye, tú tuiteaste ayer que esta cosa, nos gustaría conversar contigo sobre tu perspectiva, contarte la nuestra y dialoguemos. Bueno, estuve creo que como 4 semanas viviendo en Aysén, trabajando con el equipo de Hydro Aysén en ese proyecto. Fue increíble porque, hey, efectivamente, la promesa se cumple, ¿cachai? Las redes sociales sirven para relacionarse. Y no solo para Twitter. Qué buena. Eso no solo para decirle, no tengo internet, conéctense en tel de mierda. Perdón, pero tenía que decir eso. Bueno, y el otro caso, y esto es cortito, me tocó trabajar con un político, no voy a dar más nombres que ese, donde efectivamente usábamos una idea de sistema piramidal para empujar trending topics, con la única lógica de que la prensa tradicional miraba los trending topics y decía, oh, este candidato la lleva en las redes sociales, la gente habla de ellos, titular de la noticia. Así que, generando desde las redes sociales, esta gente como escondida debajo, lograba generar movimiento. Nunca llegamos a la sofisticación de Crimson Analytics, pero sí tenía esa misma lógica. Es como, hey, usemos las redes sociales, empujemos un poco la conversación y generemos un efecto afuera de internet. O sea que para mí eso es como lo más rico y que es como, creo que es lo más difícil al final del día. Es como realmente desde lo digital tú generas acción en el mundo real, ¿sí? Que es donde estás, no estás en internet. ¿Y igual el tercero? Y el tercero. Ya nos hemos tomado la cerveza, ya el otro se tomó un whisky diciendo que jugo de manzana. Claro. No, mira, y el tercero, que yo creo que, no sé si todos pueden decir esto también, tuve la oportunidad de trabajar con uno de los retailers más grandes de Latinoamérica. No hay nombres ni colores. Y manejábamos alrededor de $3 millones en inversiones solamente para redes sociales, compra de medios en redes sociales anuales. Y una cantidad de cosas que se pueden hacer con Google, con Facebook, cuando llegas a hablar directamente con ellos, ¿ya? Porque ya no estáis comprando en AdWords, ¿cachai? Ya no estáis metiendo en una plataforma, sino que estáis sentado con alguien y empiezan a aparecer conversaciones que tú decís, como,
temas de bonificaciones, overcommissions, undercommissions. Dice, ay, pero espérate, la internet se supone que es este mundo transparente, y yo dice, chuta, man, me engañé, me estoy engañando. Dicen que la tecnología va a transparentar los procesos y va a hacer que la información llegue a todas las personas, y la verdad es que, volvemos, hay un Elysium donde una cúpula de gente controla, nos gusta o no, y esto no tiene nada que ver con teoría conspirativa, ¿eh? Como que lo Illuminati, lo Anunnaki, no, nada que ver. Tiene que ver con un grupo que está muy bien informado y que sabe cómo funciona el internet, ayuda o no, porque la información siempre va a estar, pero saben qué poder y qué poner para que finalmente decante en la galería de la persona y cambie. Chainalytics es un botón a la cantidad de empresas que hay detrás. Cambridge Analytics es la que cayó nomás, son los pajarones que los cacharon, porque hay un montón de gente que finalmente está haciendo esto. De hecho, hace muy poco salió, no recuerdo el nombre de la empresa, pero que es el mismo grupo que en conjunto con Cambridge Analytics financió la campaña de Trump. Eran dos grupos poderosos, y este segundo grupo era tres veces más poderoso que Cambridge Analytics, y Cambridge Analytics terminaba siendo una startup ordinaria al lado de este gran guatón poderoso que era un tremendo información que se alimenta de Google, que se alimenta de Facebook, triangula información y hace una cantidad de triangulaciones desde saber qué celular publicó, en qué tal cosa, dónde está ese celular, quién es el dueño del celular y cantidad de información que tú miras y decís, eso debería ser privado, y te das cuenta que nada es privado. A mí, mira, para cerrar este tema, a mí donde me llama, me choca, y es como lo que yo me llevo del Active que más aprecio y atesoro, ¿verdad? Es que en el fondo están todos estos más chicos que no tienen ese acceso, está toda esta gente que hoy día que no puede remotizarse, y ahí es donde yo digo, puta, ahí es donde hay que hacer cosas y agregar valor, ¿sabes? Para hacer más campaña, para vender, para ayudar a vender a un retailer, a un gran retailer, no sé si el desafío ni mental, ni ético, ni emocional, realmente genera como ese valor que tú decís, puta, mi pega de como marketero agrega valor, ¿cachai? Sí. Bueno, de hecho, pelado, no está hablando. Pelado. ¿Qué cosa? Cuando tenemos una. Tenemos la data y tenemos la información. Primero hay que hacer esa gran diferencia, ¿no? La data es la información, es data procesada para poder ser útil. Y también, y yo creo que desde la pequeña empresa hasta la mediana y gran empresa, tiene un exceso de información. Hay mucha data, no solo big data que nadie puede utilizar, sino smoke data que hasta te nubla las decisiones que puedes tomar. No lo logramos convertir en smart data, que sería la parte inteligente de la data que podemos utilizar. Y a veces yo trabajo con empresas medianas y grandes, que ni siquiera son medianas pequeñas, sino más medianas grandes, y me dicen, Anuar, mira todo lo que hemos invertido, mira todos los sistemas que tenemos, hemos comprado 4 o 5 software de análisis, porque tenemos todo en línea. Yo le digo, a ver, vamos a ver qué cosas tienes. Y tiene un montón de cosas, porque parece que hacen la lista de Navidad y no tienen presupuesto límite. Entonces compran todos los regalos para todo el mundo. Yo le digo, a ver, antes que me muestres todo lo que tienes, ¿qué cosa quieres hacer? Ah, yo quiero vender. Perfecto. ¿Qué más? Yo quiero ser rentable. Le digo, la mayoría de empresas quiere vender más y ser rentable. Esos son tus dos grandes indicadores. Veamos qué información tienes. Y me lo comienzan a mostrar, ¿no? De 8 de la mañana a 3 de la tarde y no terminan de mostrar todas las informaciones, dashboard que tienen. Yo le digo, primero, me da la impresión que tienes un hijo de 7 años y le has comprado regalos de niños para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta libros para la universidad. Y tu niño es hombre y le has comprado regalos para todas las mujeres. Entonces, has comprado de todo y te aseguro, le digo, que no has utilizado nada de esto. No, me dice, de hecho, estás aquí. Le digo, me dice, para poder decirme cómo utilizamos esto. Le digo, no se compra así. Le digo, no te pone la carreta delante de los caballos. O sea, has gastado tanto dinero, tantas cosas, por tenerlas y no te van a servir.
Primero vamos a tener que hacer qué cosa necesitamos hacer, qué pieza necesitamos mover, cuál es nuestro objetivo. Y quizás necesitemos mover una sola pieza y quizás sea la única que tenemos que medir. Y todo lo demás comprado no te va a servir porque tienes mucho. Tanto que te está nublando el poder tomar una decisión. Tener un exceso de, inclusive de información, lo que te hace es nublarte. Y eso le pasa inclusive a los supermercados. Yo los he visto, los supermercados, desde que tenían la época de Category Management, ahí el líder en Chile. Mucha información y casi, casi haciendo el espejo con Walmart. Creo que antes, después lo terminó comprando, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿algo así? Sí, antes de la compra. Y era un espejo de Walmart. Todo lo que hacía Walmart lo compraba Líder. Todo lo que hacía. Entonces Líder tenía las mesas de Category Management, las mesas, los sistemas, todo, todo igual que Walmart. Y se miraban y decían, ¿qué hacemos con todo esto? Walmart. Han comprado un Ferrari y les falta el Schumacher, ¿no? Entonces traigamos Schumacher para acá. Bueno, al final tienes un exceso de información, un exceso de soporte y disparas para todo el lado, como mexicano con dos pistolas tratando de darle a un pato. Y no cae ningún pato porque ni siquiera es zona de patos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno usa mucho la información. Entonces a veces uno también dice, tengo Google Analytics, mira toda la información que tengo, y comienzas a pensar, y para tomar decisiones necesitas un indicador o dos indicadores de todos los cuadros que te da Google y te da Facebook, y están ahí. Pero realmente has detectado que dos son los que te sirven. Y es mejor que los utilices muy bien. Y sepas para qué sirven los otros, por supuesto. No vas a dejar... solo vas a mirar el velocímetro del auto y porque no utilizas el tanque de gasolina te quedas sin gasolina a mitad de camino. Tienes que ver para qué sirven todos, pero para manejar un auto necesitas pocos indicadores, porque si tienes muchos indicadores en el tablero, ¿qué le va a pasar al conductor? Pues se va a chocar por estar mirando hacia abajo, ¿no? En lugar de estar mirando a la pista hacia donde quiere llegar, va a estar con tantos indicadores que lo único que va a hacer es chocar el auto. Entonces eso le pasa a las empresas. Tienen que saber distinguir entre los indicadores que les sirven para un determinado objetivo, porque no todos sirven para muchos objetivos, y agruparlos para poder tomar buenas decisiones. Lo que necesita un gerente no son indicadores. Lo que necesita un gerente son buenas decisiones, no indicadores. Entonces, mostrar todo el ropero, que me digas, mira, acá tengo 400 zapatos, pero tienes dos pies. ¿Para qué quieres tantos zapatos? No necesitas tanta información. Tienes dos pies. Bueno, ya ponte uno para la noche y uno para la mañana, pero ¿qué haces con un ropero lleno de ropa y lleno de zapatos que ni en tu vida vas a terminar de ponerte los zapatos hablando de términos de información? Mi esposa debería estar viendo este video, ¿eh? Debería estar viendo este video. Engordándote al punto que te vuelves obeso, mórbido, y te mueres. En lugar de estar slim, alineado, con poca información oportuna en su tiempo. Y eso es lo que falta, porque a veces nos quedamos envueltos en la tecnología y en realidad no nos sirve, como nos podemos quedar envueltos en una mala alimentación sin ejercicio. Sí, yo debería escuchar eso de los 400 zapatos de mi esposa, por favor. Que eso lo mismo va a decir. No necesita tantos zapatos. Y algunos zapatos que se han comprado muy caro y que todavía no se los veo usar. De hecho, y creo las carteras. Podemos hacer una analogía con las carteras también, por favor. Sí, pero yo con los zapatos ya estoy completo. De hecho, yo creo que Kemeny nos puede hablar mucho de eso. Y ahí te tiro la pelota y el centro para que cabecilla haga un gol, ya que ahora tenéis ahí para pegarle. Porque finalmente muchas empresas, tú siempre has hablado de los datos y finalmente de cómo conectamos al punto de vista digital. De hecho, alguna vez conversamos, tengo un video dando vueltas por ahí en internet, de finalmente cómo montar un sistema automatizado por 200 lucas mensuales, que deben ser, ahora, bueno, no sé con el dólar o cuánto está, pero pongamos unos $200, por $200 más o menos, podríamos tener un sistema automatizado que conecte. Me acuerdo que era HubSpot, el CRM HubSpot, con MailChimp y también con Landing Page, que en ese momento costaba como $70 y ahora está como 300. Los hijos de su madre subieron los precios mal. Pero finalmente teníamos conectado una plataforma automatizada que te permitía tener una landing page donde la gente se inscribiera a través de MailChimp, recibiera un correo de confirmación y toda esa información que era guardada en HubSpot como CRM. Pero hablando de eso, sé que tú has estado conectado con muchos emprendedores con temas de cómo optimizo mis redes. O sea, todos sabemos que abrimos Analytics y vemos una cantidad de datos infernal y nos miramos y decimos, ok, ¿dónde carajo? Yo como emprendedor, que tengo una página web, un e-commerce, o finalmente una,
una página de conversión donde yo quiera que la gente se registre para un newsletter o tener su información. ¿Cómo carajo saber qué información es la relevante para tomar decisiones y decisiones en cuanto al emprendimiento? Tú que cacháis más de eso y has estado más metido en el mundillo de los emprendedores, que son la gran mayoría de las personas que nos están viendo y que van a seguir viendo este video hasta que hagamos el próximo capítulo. Sí, mira, es una buena pregunta porque, y como decía Anuar, el exceso de los datos no te hace más inteligente. Para nada. Efectivamente, el concepto de la infoxicación, ¿cierto? Cae como anillo al dedo en este tema, porque tengo tantas fuentes, tengo tantos datos que no sé con cuál es el accionable ni el que puedo perillar, ¿cierto? Para generar resultados. Google Analytics, si bien es una herramienta de top of the class mundial, es como matar una hormiga con un tanque muchas veces. Y me pasa con mis clientes y con los startups y empresas que asesoro, que en general llegamos siempre a los mismos cuatro lugares. ¿Ya? El resto de Analytics o el resto de las plataformas son como estos ruidos y estos como highlights, ¿cierto? Que están ahí dando vuelta como para justificar el hecho de que tengo cosas y hago cosas. ¿Está ahí? Entonces, una de las conversaciones más como recurrentes que tenemos al respecto es cómo nos vamos directo a los dos o tres datos, los tres KPI, que efectivamente mueven la aguja de negocio. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tres? Pongámosla ahí abajito, Juan Carlos. Cosas como el alcance y audiencia a la cual yo estoy llegando, ¿cierto? Que al final, si la gente que piensa en emprendimiento siempre dice, hey, tengo que tener un potencial mercado. Ok, ¿cómo le pongo un número a través de mi plataforma, ¿cierto? Como audiencia, ¿cuánta gente estoy llegando? Y eso lo saco, no sé, de la cantidad de impresiones, wey, que tengo en mis campañas o la cantidad de impresiones que genera un keyword en Google en base a la búsqueda, ¿ya? Algo así, ¿ya? Este puro indicador. Y ese es mi top funnel, la parte más arriba de mi embudo de venta. Después tengo el embudo, la parte intermedia del embudo, que son cosas como, efectivamente, cuánta gente llegó a mi producto, cuánta gente vio ese producto o cuánta gente mostró algún nivel de interés por mi producto. ¿Ya? Ahí, entre cualquiera de esas tres, dependiendo del nivel o del producto que estoy vendiendo en mi sistema, yo puedo decir gente que subió el producto al carro, gente que vio la descripción del producto o gente que llegó a la página donde hablo del producto. Ah, puta, tengo ese dato. Y después el último dato, que es el crucial, bottom of the funnel, es cuánta gente pagó. ¿Ya? Y no necesito más que esos tres datos. ¿A cuánta gente estoy llegando? ¿Cuánta gente llegó? ¿Cuánta gente me compró? ¿Ya? Y Google Analytics tiene 400 y pico métricas y en ningún lado te muestran esas tres en la primera vista. Sí. No sé les pasa, cuando tú miras ahí Google Analytics, yo lo primero que hago es atribución, fuente y medio. Ya para, y eso a mí ya me dice el 80% de las cosas. Me dice atribución, fuente y medio. El menú, panel izquierdo, sección atribución, subsección, fuente y medio. Eso a mí ya me dice el 80% de la información. Me dice los canales en los cuales estoy, desde dónde viene la gente, si vienen de las redes sociales, si vienen de search, si vienen de no sé dónde, y después, a dónde llegaron. Y eso lo cruzo con un objetivo que hay que definir, obviamente hay que setear, pero con un objetivo de conversión que está en una sola vista de un panel que tengo 400 opciones de navegación y cruces de datos para allá y tablas para acá y cosas así. Que la mayoría de la gente se marea y no saben para dónde ir. Es como, ayer escribía un artículo y estaba pensando como en los tipos de experimentos de growth hacking, que otro tema, pero el primer experimento y conceptualmente, el mago de Oz. El mago de Oz, ¿cierto? Está en la cortina detrás moviendo los hilos y las cosas pasaban adelante en Oz, ¿cierto? Analytics es lo mismo. Tú miras y como que te muestra muchas cosas como para darte la sensación de que el sistema es data-driven. Pero en verdad la persona lo único que necesita es tener tres datos clave,
que me ayudan a navegar y a gestionar mi negocio. Todo lo demás es música. O chaya, como decía en la U. Todavía se usa la chaya. Oye, te pregunta Francisco, dale leal, ahí le pongo la pregunta. Con respecto al SEO, pienso que en algún momento la calidad del contenido será homogénea en Internet. ¿Cómo podemos competir? Es que qué interesante pregunta, porque yo creo que al contrario, no tiene que ver con la calidad. Sí, tienes razón, la calidad, el pixel perfect, va a ser algo estándar, ¿cierto? Todos van a tener 4K, 60 frames por segundo, y el 5G va a hacer que nos veamos, se nos van a ver las arrugas, ¿cachai? La perfección gráfica, la perfección del pixel, todos van a tener acceso. Todos tienen un teléfono, smartphone y estandarizado. Pero lo que no va a ser estándar es la creatividad. Yo creo que ahí es donde es como un desafío todavía en qué cosas creativas quedan por hacer. ¿Okay? Y sí, la calidad del contenido per se, pixel, es homogénea. Pero la calidad creativa, creo que hay sin fin de diferencia. Mira, el peladito nos da un dato. Ahí, Data Studio para simplificar la vista, me ha servido caleta para optimizar las vistas. Ahí está. Oye, añadir un poco de la parte de SEO, de la parte de video, no tanto la parte de gráfico. El video ha aumentado mucho y hay tres aspectos grandes que yo veo. Primero es el contenido, el contenido es el rey, la gente busca el contenido y como dicen por ahí deben de tener razón. Si lo han puesto de rey, deben de tener algún tipo de razón. Pero después, cuando hablando del SEO en video, sí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es el video, la calidad del video y la calidad del audio. Cuando quieres hacer SEO en video, en YouTube, la gente te puede perdonar la calidad del video. Lo que nunca te van a perdonar es la calidad del audio para el SEO. Las personas pueden evitar estar viendo perfecta la imagen, inclusive a veces te ponen una pantalla donde con el título del libro, con el título de esto, y después un buen audio bien envolvente. Eso te puede permitir mantener una audiencia, lograr que los buscadores de Google te acepten y que te presenten, ¿no? Porque al final el SEO lo que busca es que Google te presente. Es como si tiene 1,000 personas atrás, Google voltea y dice, ¿a quién le voy a presentar a esta persona? Y te toma y te presenta, ¿no? Mientras mejor vestido estés, mientras que Google piense que vas a servir en esta presentación, lo va a tomar. Y va a depender de la cantidad de aceptaciones, porque si te presenta 10 veces y te rechazan 9, pues van a comenzar a presentar a que lo aceptan 8. Y el audio es vital. Un audio es vital. Y dentro del audio también la forma en que tú explicas los temas, depende del tema también, en qué tan corto, tan mediano o tan largo lo puedas hacer. Y ahí va a ir otra habilidad que debes tener en SEO, es tu capacidad de comprensión. La tendencia es a que, por lo menos hasta ahora, es a que la gente quiere cada vez, en menos tiempo, más calidad de información. Si logras hacer esto, la gente te va a seguir y Google te va a seguir presentando cada vez más. De hecho, hay mucha gente que me escribe a mi canal de YouTube que dice, Anuar, no sé cómo has hecho, pero en 5 minutos has logrado explicar lo que mi profesor no logró en una semana. Gracias. Y eso es lo que agradece a las personas, tu capacidad de compresión, manteniendo la calidad de la información. Eso Google lo premia para SEO, ¿no? Entonces tienes que tener ciertas características. Yo hablo más aparte de video, yo me he dejado un poco más del SEO el SEO textual, o sea, las características que hay que tener en el SEO textual, pero he profundizado mucho en lo que es SEO de video, por lo que estoy reinventando mi negocio gracias a la pandemia, ¿no? Metiéndome bien en lo que es mi canal de YouTube, mis clases online, todas aquellas unidades de negocio que las había dejado de lado. Ahora estoy profundizando mucho, por eso puedo hablar muy, muy en profundidad de lo que es el SEO de video, que tiene ciertas características diferentes a lo que puede ser el SEO gráfico o el SEO textual para presentación de Google. Y en general yo soy muy, muy contento con Google, porque Google es muy,
es muy imparcial, yo creo que es bastante, bastante lógico, bastante neutral, y si haces un buen trabajo, Google sí te lo va a premiar, te va a mostrar las preferencias, a diferencia de nuestro querido amigo Mark Zuckerberg, que sí le gusta solo el dinero, ¿no? Entonces, si vas a hacer SEO en Zuckerberg Companies, ahí no sirve, ahí es la plata. Ahí es, venga por dinero. Yo soy Google y YouTuber lover, y no creo que Mark Zuckerberg le guste el SEO porque lo borró de raíz el SEO en sus tanto en Instagram, tanto en sí, de hecho cambió los códigos de las fotos. Cambia los códigos de las fotos. Ya no puedo hacer SEO a través de los códigos de las fotos porque te cambia. Entonces tú subes una foto en Instagram que diga Miguel Ángel Ruiz, experto en neuromarketing, y te lo pone como image Instagram 001 y te caga todo. Y es como, hijo de tu madre. De hecho, gracias a ese comentario, nos van a bajar el like. Bueno, y de verdad, y para cerrar aquí, el Facebook e Instagram es como un gran prostíbulo. Todo cuesta ahí. Nada es gratis. Uy. Qué grande, Anuar. Es un buen punto eso, porque efectivamente cada canal tiene sus propias técnicas y tácticas, ¿cierto? Para lograr cosas como tener mejor posicionamiento. No hay una llave maestra, no hay un... Hay conceptos como transversales, ¿cierto? Cuando Ale pregunta sobre la calidad del contenido, sobre alguien después mencionan, creo que fuiste tú lo que dijo, el Google te presenta, como que como uno tiene que ir como dándole como a esa matriz de cosas, tienes que ir como jugando dependiendo del lugar donde estás, qué cosas querés lograr, si estáis buscando comunicar quizás, o si estáis buscando aparecer nomás, ¿cachai? Quizás como, de nuevo, esto es antiguo del internet inicial, del marketing digital 1, cuando se hablaba del white hat y el black hat, ¿cierto? ¿Cómo uso las tácticas y técnicas versus cómo hago las cosas bien? ¿Cachai? Y yo creo que se pierde mucho cuando uno pone como el concepto SEO sobre la mesa, se pierde la base de Google, que en el fondo inventó el concepto SEO, que era Don't be evil, que a todos se los olvidó, ¿eh? Pero no seas malvado, no hagas trampa, solo haz las cosas bien y el sistema te va a premiar con este alcance o con este posicionamiento. Y así. Y Zuckerberg le puso abajo y después tienes que ser buena persona, no mandarte cagazo, pero paga, por favor. Pero también Facebook prioriza otras cosas, o dice priorizar otras cosas, ¿cachai? Que son las relaciones, las conexiones entre las personas conoces y aprecias. Pero mira, yo tengo una visión con cuanto a eso que me ha pasado con el contenido. Por ejemplo, LinkedIn, o LinkedIn, como queramos decir. En LinkedIn tú tienes, por ejemplo, yo he tenido publicaciones que tienen 100 recomendaciones y tienen un alcance de 1,000 personas, pero he tenido otros que tienen 20 recomendaciones, 5 comentarios y llegan a 10,000 personas. Finalmente te das cuenta que la interacción se potencia por sobre las recomendaciones propiamente tal pura. Pero cuando nos vamos a Facebook, algo que debería ser transversalmente igual, porque teóricamente funcionan bajo la misma lógica, no ocurre. Entonces, a pesar de que tenéis buenas conversaciones y buenos me gusta, no tenéis un alcance orgánico simplemente porque Facebook te está diciendo, vas a tener alcance, pero si quieres más, venga para acá. Abra su billetera, deme sus dólares y deme dinero para poder llegar. Oye, yo tengo una pregunta antes de que... Ya que deje, por favor, de maldecir a su carita, porque si no, de verdad, nos van a dejar la cagada de video. Así que, por favor, Cristian, deja de decir maldito Zuckerberg y cosas por el estilo, porque de verdad... Zuckerberg se va a meter a este video, nos va, ya no vamos a poder más hacer este late, el primer capítulo. Primero, una pregunta para Anwar en cuanto a su experiencia con temas de retailer, porque recuerdo tu base de tu experiencia profesional, me corrige si estoy equivocado, partió todo lo que tenía que ver con cadena de supermercado, logística, etcétera, porque al fin y al cabo partiste desde el trade, desde el chopper y toda la evolución, de hecho lo comentas mucho en tu libro Chopper Marketing, lo que hiciste principalmente con Nestlé. ¿Cómo ves tú, desde tu experiencia, conociendo los supermercados, los canales tradicionales, los grandes, los retail, supermercados, y también los pequeños ya almacenes, etcétera,
¿cómo ves tú la transformación que estamos viviendo en base a esta pandemia obligada a lo que se viene a futuro? Porque los supermercados van a seguir existiendo, los retailers van a seguir existiendo, van a cambiar, van a quebrar algunos, van a morir supermercados, van a morir almacenes, pero el concepto propiamente tal no necesariamente se va a transformar. Probablemente van a potenciar sus líneas de negocio digitales, pero no sé si tú crees que el espacio, el showroom, la superficie vaya a cambiar con esta experiencia. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Primero, entender el concepto de shopper. El shopper es el prospector de compra, aquella persona que dice, quiero comprar algo. Entonces, paso de modo consumidor, paso a modo shopper. Por ejemplo, yo cuando estoy en el penúltimo año del colegio, soy un consumidor, mentalmente hablando, de las universidades. Recibo la información como un consumidor, a pesar que no estoy en la universidad todavía inscrito. Pero cuando termino el colegio, mi mente pasa a modo prospección, a modo shopper, porque tengo que decidir en cuál universidad me voy a inscribir. Entonces, en ese momento comienzo a buscar. Puedo buscar en la parte física, como puedo buscar en la parte real o virtual. Una vez que decido cuál universidad me voy a inscribir, paso de modo shopper a modo comprador y compro la universidad. Entonces, hay un proceso donde la mente, la misma persona, recibe información tipo consumidor. Cuando decido que voy a comprar algo, por ejemplo, me voy a matricular en un curso de internet o voy a comprar algo en AliExpress, me pongo en modo prospectar. Todo comienza a tomar sentido para poder tomar una decisión de compra, hasta que compro. Una vez que compro, paso de modo shopper a modo comprador. Si vuelvo a comprar recurrentemente, paso de modo comprador a modo cliente. La diferencia entre un cliente y un comprador es aquella persona que compra recurrentemente algo. La diferencia entre un shopper y un comprador es que el shopper quiere comprar, pero aún no ha comprado, no ha puesto en el carrito de compras el producto. Solo cuando lo pone en el carrito de compras y paga, porque hay todavía un paso ahí que a veces nos caen los clientes, recién se vuelve en comprador. De comprador a cliente y de cliente a fanático, que es el nombre de mi libro, cómo convertir estos clientes recurrentes en fanáticos de nuestra marca. Para los que quieran mi libro en PDF, totalmente gratuito y sin costo, solo tienen que entrar a mi canal, ponen su correo electrónico y se lo envío, sin ningún problema. Entonces, entendiendo el concepto de shopper, que es aquella persona que quiere comprar de forma real, física o virtual, no hay ninguna descripción. De hecho, los shoppers cada vez son más virtuales en su prospección de compra. De ahí parte el acuñamiento de la palabra SMOT por parte de Google, ¿no? El Zero Moment of Truth es el embudo de conversión del shopper. Esa es la parte donde el shopper se mueve, es en esa parte del embudo de conversión. Y de hecho, los que trabajan en publicidad digital o ventas digitales, o como le llaman marketing digital, lo que se encargan es de meter mucho público para que este embudo de conversión saque leads que los conviertan en compradores. Estos leads son shoppers, son leads, son personas interesadas en el tema, en la compra, pero aún no han tomado una decisión de compra. Por eso entender muy bien al shopper, al lead, es muy importante, porque mientras más lo entiendas, más conversiones vas a tener, ya sea en la parte física o en la parte virtual. O sea, si un supermercado tiene las góndolas al frente, que es todo físico, la puedes tocar, que también comprendas al shopper su visión de cómo compra, vas a poder lograr un ticket de compra mayor, vas a poder lograr una venta mayor, un carro de compras mayores, como lo quieras medir. A tu pregunta, luego de haber visto cómo se están moviendo los centros comerciales o los supermercados grandes tirando a hipermercados, yo creo que los centros comerciales van a pasar necesariamente a centros de experiencia. Los que no logren pasar de centros comerciales transaccionales, netamente transaccionales, a centros de experiencia, van a morir. Y ahí están todos los centros comerciales fantasmas que hay en Estados Unidos. Cientos que no han logrado transformarse de la transacción a la experiencia. ¿Qué experiencia puede dar un centro comercial? Pues gente tocando violín,
demostraciones de automóviles, los Avengers, el museo de la Barbie, cualquier cosa que traiga gente más allá de la transacción. Aquellos centros comerciales que no pasen de la transacción centro comercial a centro experiencia, mueren. Aquellos que se transformen tendrán una oportunidad de seguir. Aquellos supermercados que no logren transformarse, y yo creo que todos estos mega mercados, por ejemplo, como eran los Walmart o los Metro, los Macro, todos estos, que venden mucho, la comida está al fondo y la ropa, artefactos, de parlantes, todo está adelante. De eso vivían como margen, atrás margen muy bajo, adelante margen mayor, y la verdadera rentabilidad del supermercado es que la gente pase comprando las llantas, los neumáticos, las baterías, los radios, los parlantes. Eso ya no va a tener, porque la gente está comprando toda esa parte primera frontal, lo está comprando por AliExpress o por cualquier otro lugar. Lo está comprando el muchacho que se lo trae de AliExpress, lo pone en su Facebook y lo vende a la mitad de precio con cero costo fijo. Entonces, los supermercados que vivían de esta venta mixta entre comida y artefactos eléctricos o artículos o ropa, esos van a tender a quebrar. Va a ser mucho costo fijo, mucha extensión innecesaria, totalmente innecesaria. Y ahora estamos viviendo otro quiebre, porque los supermercados que quedaban, que ya no vivían de los artículos estos electrónicos, sino de la mezcla de productos entre perecibles y no perecibles, yo creo que va a haber otro cambio más, porque la gente se está acostumbrando en esta pandemia a comprar a distancia por internet, cosa que no había ese hábito. ¿Qué cosa puedes comprar de un supermercado a distancia? Pues el aceite, todo lo que es envasado, conservas, todo lo que puede ser una lista de compras y te la puedes preparar para que te la envíen directamente a tu casa. Entonces, ¿qué le va a quedar del antiguo supermercado prehistórico, que ya no va a haber en el futuro? No va a haber una pequeña tienda de verdulería. Para aquellas cosas que quieras tocar en tercera dimensión, quieres ver el aguacate o la palta, la puedas ver que esté madura, el pan, lo sientas, lo puedas oler, que puedas comprar un pescado, un marisco, que sepas que está bien, pero el resto de productos ahora va a tender a cambiar nuevamente. Entonces, de un mega espacio de 10.000 metros cuadrados, que pesa mucho en costos fijos, no sabes cuánto, vas a necesitar 150 metros cuadrados para vender dos verduras, y se acabó el supermercado que teníamos en la mente. Se acabó después de esta pandemia y barrió no solo la parte de electrónica, que ya la barrió AliExpress hace rato, por eso también quebró el Radio Shack o todo eso, porque los chinos saltaron la cadena de abastecimiento, los intermediarios, y Walmart o Líder o quien querramos que sea, son intermediarios, y los intermediarios no tienen espacio en este mundo. Es el contacto entre el productor y el consumidor final. Todo lo que eran intermediarios mueren. Entonces, el que no entiende este movimiento de modelo de negocio no se prepara para el cambio y trata de defender la situación anterior. Si tú ves el movimiento que hay, y por eso van quebrando Toys R Us, va quebrando Faithless Shoes, va quebrando Walmart, no va quebrando Walmart, pero va cerrando tiendas en el mundo, es porque hay este cambio lento hasta previamente a la pandemia y aceleradísimo después de la pandemia. Entonces, si creían que estas tiendas estaban en problemas con costos fijos antes de la pandemia, que se agarren, porque le viene una cosa que va a ser una ola más grande de la que estaban enfrentando antes. Sí, mira. William San Martín tiene un comentario muy bueno, lo quiero agregar. Se lo pone ese mismo. En nuestro país, por eso el segundo canal de mayor crecimiento es el canal tradicional, almacenes. No, creo que le dicen bodegas en Perú, si mal me corriges, bodegas. ¿Kioscos, almacenes? Bodegas en Perú, changarros en México, pulperías en Argentina. Exacto. Finalmente, de hecho, hoy día, siempre lo hablamos nosotros que hacemos estudios en grandes superficies, todos creen que un emprendedor cuando dice voy a entrar al supermercado y se siente como voy a entrar a Walmart, los supermercados son asesinos de productos. En promedio, en un supermercado hay 15.000 SKU, de los cuales la gente ve en promedio 570 por consumo, de los cuales toca, vive, percibe, siente, en promedio 130 y termina echando, en promedio en el carro 30, de los cuales el 80% son productos que ha comprado desde siempre. O sea, hay un 20% de margen para nuevos productos de lanzamiento. El supermercado es un asesino de productos, de 15.000 SKU en promedio, de 15.000 productos.
a 500 productos que vemos, a 100 productos que toco, a 30 productos que compro, hay un embudo de conversión pero tremendo de asesinar productos. En cambio, los almacenes son superficies donde uno puede hacer pruebas de producto y lanzamiento bien customizado, bien interesante. A todo esto, antes que se me olvide, ya saben, tienen que ir al canal de Anguareira y poner en cualquiera de los comentarios, poner su correo y decir, Anguar, quiero tu libro, tus dos últimos libros, ahí está, para que puedan buscar y decir, quiero tu libro, y de hecho que Meni ya comentó, de hecho, yo creo que ya dijo, ya, igual, ahí está mi correo. Igual. yo te pedí el montaje nuevo, así que quiero el último, ese no lo tengo, quiero el de fanático, o sea, de cliente a fanático. Oye, y finalmente... Ahí aprovecho para, hay un comentario de Ale que está diciendo si es un comercio más justo desde un ámbito, en general va a ser mucho más justo, porque esta concentración que hubo durante los últimos 40 años, exactamente los años 80 al año 2020 o 2010, una concentración muy grande en grandes superficies, desaparecieron supermercados medianos, tiendas de barrio, esta concentración volvió injusta, porque es en la decisión de una cabeza la que determina si es que entra un producto a comercializarse o no, sí. No puedes llegar a tus compradores o compradores finales. Entonces, ahora, cuando tienes la posibilidad, gracias a la tecnología, de llegar desde el punto final, desde tu producción, ya hagas velas artesanales, hagas guantes en tu casa, puedas ponerlo en un Facebook, aunque te cobren la publicidad, yo digo que Facebook es muy malo en SEO, pero es espectacularmente bueno en SEM. Es muy eficiente en SEM. O sea, haces una buena campaña en Facebook de SEM pagada y vas a recuperar todo tu dinero completamente. O sea, no estoy hablando del SEM, estoy hablando del SEO. Es muy malo en SEO, pero espectacularmente bueno en SEM. Haces una muy buena campaña de marketing, de publicidad en Facebook y vas a vender tus velas. El comprador final te la va a comprar y Líder o Walmart o Carrefour o quien esté en el medio no va a poder hacer nada. Lo va a sacar de lado. Y por eso están quebrando las grandes superficies. Los grandes dinosaurios se están muriendo. Por más tecnología que le metan, es un modelo de negocio arcaico basado en ladrillos, mucho costo fijo y van a desaparecer o van a reducirse a la mínima expresión. No al reinado de los dinosaurios antiguos, sino a la mínima expresión. Vamos a tener un par de caimanes y cocodriles por ahí dando vueltas. Pero es lo que vamos a dejar de ver vamos a ver en el futuro lo que quieran de las grandes superficies. En algún momento salió el efecto contrario, cuando la invasión de los supermercados en el barrio con esta creación empezó a matar estos mismos almacenes, estas bodegas. Entonces, sí. Estamos volviendo a eso. Hay un término en Chile, yo creo que lo utilizamos bastante, que son los empresaurios. Los empresaurios son los dinosaurios antiguos que todavía están dando vueltas por ahí y dicen, no, ¿para qué voy a usar Facebook? Facebook es de mi hija. O le voy a pasar el Facebook a mi sobrino. Pero un paréntesis sobre eso, recordando cuando Walmart trató de matar la feria. Supongo que no estuviste muy, muy conocido, pero por mucho tiempo los supermercados liderados por Líder, que paréntesis es Walmart en Chile, trató, siendo pero literalmente mercados de productos, emulando la feria, trató por mucho tiempo de destruir la feria y por cultura general chilena no ha podido, porque finalmente la feria tiene un componente cultural de conocer a la gente, de poder pedirle a mi casero la fruta que yo quiero. Así la cercanía que tiene el sí, sí. El que si no me gusta ese limón, me voy con el de al lado, pero en el cambio, en el supermercado, si no me gusta el limón del Líder, tengo que salir del Líder e ir a otro supermercado. Por lo tanto, no tengo esa capacidad de negociar. La feria te empodera a decir, no quiero esa frutilla, acá le compro todo menos la frutilla, porque la frutilla se la compro a este feriano. Pero te da ese concepto que hemos estado manejando últimamente, que la experiencia. Sí. Naturalmente, ir a la feria te da esa experiencia de compra, ¿cachai? Que no te la puede dar un supermercado, no te la puede dar. Francisco, ¿tú qué crees? Sí, es que mientras escuchaba a Nori hablar sobre cómo el brick and mortar, digamos, este espacio grande bodega que tienen los supermercados, igual representan una problemática logística desde los centros de distribución. Sí. Y creo que hay una oportunidad enorme en cómo desde la centralización de los productos, en el fondo, los llevas a puntos intermedios, que son las grandes locales, y después los llevas a micro puntos, que son las tiendas de barrio, que también sirven como puntos de distribución, porque al final, acuérdense que partimos hablando de que la gente compra por internet.
¿Ya? Entonces, ¿cuántos van a seguir yendo a la feria si yo ahora compro productos de feria desde mi casa, sin salir a la feria? ¿Ya? Pero sí, igual falta la capacidad como de acercar ese producto a mi casa para que efectivamente me llegue en el día y no 5 días después. No tiene ni una gracia comprar. Esta es la única marca que voy a mencionar. Hagamos mierda más que no, bro. Nespresso, estoy enojado con Nespresso, tercera vez. Se está demorando una semana en traer a mi casa las cápsulas de café. Una semana. Y el café yo lo quiero tomar todos los días. Se me acaba ahora. Ya se me acabó hace 2 semanas. No se me puede acabar el café y no tener en una semana. Que encima tenemos la cultura chilena. O sea, a todos nos ha pasado, supongo que te pasó con el café. A mí me falta comida para el perro. ¿Cuándo me doy cuenta? La noche, cuando se me queda la comida, voy a comer. Mañana no tiene. Si me dicen, te la mando una semana, el perro se me muere, se me muere, ¿qué mierda hago? De hecho, una de las cosas, y por eso mismo partí diciendo que existe un problema de logística, que no tiene que ver con infraestructura. De hecho, lo conversé contigo, y voy a dar el tip que tú dijiste. Las empresas, desde el punto de vista logístico, voy a repetir casi tus palabras, porque a mí se me quedó grabado ese concepto, pero así tremendo, porque lo encontré como tan clever y tan tonto que las empresas grandes no la piensen. Las empresas, desde el punto de vista interno, tienen GPS para controlar sus camiones. Saben dónde están, saben cuánto van a llegar al destino. ¿Por qué carajo esa información no está de cara al cliente? Mandarle un SMS y decirle, señora, su despacho va a llegar en 30 minutos. Señora, que estamos en un taco, no vamos a llegar en 30 minutos, vamos a llegar en 50, no se preocupe. Pero vamos a llegar tarde y le vamos a regalar un chocolate. Recuerdo que ese fue un comentario tuyo. Y lo miré y dije, pero si las empresas se controlan de forma interna, ¿por qué esa información no está de cara al cliente? ¿Por qué los clientes no tienen acceso a saber? Porque todos hemos vivido, vamos a entregarle el lunes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y esto, mira, o sea, claro, en pandemia yo voy a estar todo el día en mi casa, lo entiendo. Pero cuando no estoy en pandemia, es como tú querés que estés 12 horas en mi casa esperando tu pinche despacho. No, evidentemente, esa incomodidad de no tener el control de cuándo carajo me va a llegar. Evidentemente, insisto, en el contexto de pandemia, más lo mismo, me lo traigo a las 2 de la mañana, voy a seguir estando en mi casa. Pero en un contexto de normalidad, eso era impensado. El despachar, porque no sé si le ha pasado, pero Líder, hasta hace muy poco, todavía tenía despacho de 9 a 9. Y otro tema muy importante que uno no ve, yo sí voy a mencionar marcas porque me cae mal Líder por lo que me hicieron con mi contrato cuando les vendimos servicios y los hijos de su madre. Entonces, perdón, pero mi descargo. Yo compro un pick-up de Líder, sí que es un servicio de Walmart que ha tratado de potenciar mientras estaba con Concho, tenía pick-up. Y pick-up es finalmente tú compras, tú andas con tu auto y en vez de entrar al supermercado, te vienen con el carrito, te abren la cajuela, revisan los productos y te echan los productos al auto y tú te vas sin haber entrado al supermercado, pero aún así controlando, yo lo hago por este punto de vista, controlando cuando yo voy a buscar mis productos y no controlando que ellos me despachen cuando se les para el culo. Por eso uso pick-up en vez de que me lo despachen a la casa. Y evidentemente por tema de costo no es, porque de verdad quiero controlar cuando yo quiero. Porque yo quiero estar cuando yo pueda, no cuando ellos puedan. Pero el punto es que muchas veces llego al pick-up y me dicen, señor, no tenemos este producto, la mitad de las cosas que usted compró no están. Y uno mira y dice, estoy comprando, voy a decir dónde, en el Líder departamental. Tienen cerca el Líder de Rodrigo Araya y tienen cerca el Líder de Paseo Quilín. No se pueden distribuir por dentro los productos que les faltan para poder tener mi compra completa, y justo cuando vengo a recibir los productos me dicen que la mitad de mi compra no está en la cuestión del supermercado y que se la vamos a descontar. Y ojo, y esto es lo que me impresionó. Pero no se preocupe, en 7 días hábiles va a tener su dinero en su cuenta corriente. Y es como, gracias porque no está en un mes. Gracias por la referencia. Gracias, pues, menos mal que no en 7 días y no en 3. Gracias. Porque evidentemente, si yo no tengo acceso a los productos que compré. Por ejemplo, yo soy papá, pañales. Que evidentemente yo compro pañales cuando me quedan como 4. Entonces, evidentemente, si no tengo pañales, yo necesito esa plata, que no es poca, para ir a otra tienda y comprar los pañales que necesito. Entonces, si me dicen, te la devuelvo en 7 días, y es como, ¿qué mierda hago estos 7 días sin pañales? O sea, yo tengo que tener plata ilimitada para poder comprar los pañales en otra tienda. Entonces, eso yo siempre hablaba desde el punto de vista desde la estructura. La tecnología está, la estructura está, pero los procesos internos de la empresa, no. Y esos procesos tienen que ver con cuando me lo despachan, que es la última milla, cuando me lo despachan, ¿por qué no me informan antes de ir a buscar el producto, que no tienen los productos, y por qué, si ustedes tienen el producto y me hacen pagar en el momento de la compra, ¿por qué no me devuelven
la plata en el momento en que me dicen, ¿sabes qué? No tenemos... De hecho, algo tan sencillo, bueno, ni siquiera devolverme la plata. No tenemos estos productos, pero les damos este voucher que vale, porque al fin y al cabo la plata está en Líder. Este voucher vale por un cupón por 10 mil pesos para que usted lo pueda comprar en otra tienda. Entonces yo me iría ahí, me iría a otra tienda y con ese cupón compraría lo mismo que quería comprar en esa tienda, pero que no estaba. Entonces son cosas que desde el punto de vista de mentalidad dicen, bueno, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? Perdón. Se juega con la necesidad y con la experiencia del usuario. Pasa incluso hasta con la instalación de un telecable, de un internet en tu departamento viejo también. Podemos ir de 9 a 9. O sea, sí, es como... diste en el clavo. O sea, controla la ansiedad, maneja las expectativas de tu cliente. O sea, es tan simple como enviarle un mensaje media hora, 45 minutos antes de que vaya a llegar. O sea, señora, nos demoramos porque la instalación no se pudo. ¿Podemos llegar 2 horas tarde? Porque esa información que se sabe no está de cara al cliente para finalmente decir cuándo van a llegar estos tipos, estoy sin internet, no han llegado a mi casa, y finalmente estoy dando una vuelta con eso. Oye, tengo un comentario de los últimos. Creo que eso es para nuestros dos cracks. Dice, otro elemento que impactará la trazabilidad de transformación de la compra inmersiva. Este es Héctor, Héctor Aravena, no sé si creo que es mi vecino por aquí. El marketing digital son elementos de realidad virtual y aumentada, inmersivos, para generar experiencia. Facebook y muchos otros ya lo desarrollan y utilizan. ¿Qué? Monóculos. Es que todo eso, lo que pasa es que igual, tú decís, suena lógico, ¿ya? Pero no es tan fácil, ¿ya? Porque cosas como la logística está pensada para sacar el producto del centro de distribución, ponerlo en la góndola y que el cliente se lo lleve. Pero la logística inversa no es como ponerle rewind, ¿sí? No es como manden para atrás nomás. El SAP funciona para adelante, no funciona para atrás. ¿Sí? Entonces, poder hacer esas cosas que tú decís en Sonovia, es como, porque si tú sabís que el camión está en tal lugar, mándame la notificación. No es tan fácil porque el dato está en un silo, la gestión está en otro silo, el proceso funciona hacia un lado, no hacia el otro. Entonces, poder hacer todo ese cambio y como que la organización haga clac para que funcione, esa experiencia que dice, es obvio, son años de reingeniería que parten con, no sé, una pandemia. con un murciélago. Por ejemplo, mira, voy a volver al caso que les comentaba de Walmart, no sé, que trabajé yo. Teníamos efectivamente los 15.000 SKU con su posición en la góndola, pero teníamos solo un 20% de las fotos de producto que eran efectivamente la imagen del producto como era hoy. ¿Sí? Y no es porque Walmart no tenga la capacidad de tomar la foto, es porque de repente cambia el producto desde el fabricante y nadie se entera hasta que el producto se abre de una caja y llega al pobre gallo en la góndola, al reponedor, y ve que la cuestión que era cuadrada ahora es circular y es como, ¿y esto dónde lo pongo? ¿Sí? Sí. Y es porque los silos de información están demasiado desagregados. Sí. Son problemas de gestión del cambio cultural, de que las empresas empiecen a trabajar con en células que sean ágiles, que ya no se trabaje con estas jerarquías. Sí. Entonces, para poder hacer logística inversa, para que a ti te den un bono para que tú puedas comprar porque un producto no estaba al momento de ir a comprarlo, porque el producto existe, solo no estaba esperando. Sí. Ya estaba en la bodega, pero no estaba en la góndola. Hacer toda esa lógica, para una empresa como Walmart, puede ser 5 años de reingeniería de una implementación del ERP, ¿cachai? Sí. ¿Por qué? Porque hay un dato. Hablando lo mismo, el cambio de empaque, por ejemplo, yo que sí menciono marca, a diferencia que Manny, que trata de ser condescendiente. Sí, yo voy a lo hueso, ¿no? Yo, por ejemplo, compro Hills, la marca de alimentos premium de gato. Sí, entonces me pasó que yo voy a la veterinaria, porque evidentemente son cosas que uno no puede comprar en el supermercado, porque son alimentos super premium, y fui a la veterinaria y me di cuenta de que no encontraba mi producto. ¿Y por qué? Porque le habían cambiado el nombre, le habían cambiado el empaque, y nunca le habían avisado a los clientes, y era como, y llegué y ellos como, estoy buscando el Natural, que el Optimal Natural Care, siempre lo confundo con los españoles porque tienen el mismo nombre, Optimal Care o Natural Care, uno loco. Entonces uno mira y dice,
¿dónde está mi producto? Y tuve, de hecho, ni siquiera los veterinarios de la clínica sabían, o sea, alguien me dijo, creo que iban a ver los nombres del producto, y no sabían cuál era el nuevo nombre del producto, del mismo producto anterior. Y uno mira y dice, pero ¿cómo no lo saben ustedes? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Compro el HIFS que está ahí? Porque son alimentos medicados, porque hay algunos que, por ejemplo, son para con gatos con cálculos renales, y no le voy a comprar un HIFS con cálculo renal a mi gato. Entonces, el tema es que algo tan sencillo como le cambiaron el nombre, le cambiaron el empaque, y los clientes que vamos a comprar, nunca nos enteramos. ¿Cachai? Entonces, y me dijeron, no, es que cambiaron hace como 6 meses, pero como estamos recomprando, recién se vio reflejado, y era como, gracias por avisar. Gracias. Sí, como, oye, gracias por avisar finalmente a los clientes que compran, porque el veterinario lo sabe, el productor lo sabe, y uno se chupa un huevo. Entonces, porque uno llega al punto de venta y no encuentra el producto, y el producto estaba, pero con otro nombre, y con otro formato, y con otro todo, otro empaque, y son cosas tan sencillas y tan lógicas de decir, hola, somos Hill, tú compras nuestro producto, hemos cambiado y optimizado para hacer bla, 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 este es el nuevo producto, por lo tanto, si tú compras el Natural Care, es este ahora. Y es como, oh, gracias. Pero, no perdí 45 minutos en el veterinario. Lo pensamos como cliente. Son los silos de información. Trabajé con una empresa europea que mandaba productos a la filial acá en Chile, y la filial en Chile decía, le llegaba una orden de despacho de cosas. Y hasta que no abrían las cajas, no sabían si las cosas eran rojas o verdes. ¿Cachai? Y ahí tenían que reinventariar. Y no es porque la información no estuviese, sino que el silo estaba por un lado y el otro silo estaba en otro, y tú vela, ¿cachai? No vela. Vela por ti mismo. Quiero agregar ahí un poco de... cuando analizamos la parte de abastecimientos e intermediarios, tenemos que ver cuál es la cadena de valor sobre la que fue creado un Walmart o muchos de los negocios que distribuyen ahora. Y la cadena de valor actual en el siglo XXI, ni siquiera post-pandemia, sino antes de pandemia. Y hablo de cadena de valor porque la comida para el gato, la bolsa de comida para el gato, que la puedes estar comprando en 100, en el punto de venta final, en fábrica la podrías estar comprando en 10. 90% se te queda en la cadena de valor. Y de hecho, que llegue a una tienda de Walmart, como detallista, que es el que parte las cajas y abre, Walmart debe estar con un promedio de contribución marginal de alrededor de 35-40%. ¿Cuánto es el promedio por ahí? Debe ser 30, digamos. 30. En muchos de estos productos. Hay productos que pierden dinero, pero la mayoría debe ser 30%. Ya pediste 30% de los 100. Transporte, que va de un punto a otro. Almacenaje, va a un punto, va a otro lado. Ya te perdiste otro 20% en almacenaje, en algún punto del camino. Almacenaje financiero, es decir, mantener la mercadería detenida durante un determinado tiempo. Pierdes costo financiero. Entonces, lo que antes era visto como una cadena de valor, ahora es visto como una cadena de destrucción de valor, incluido Walmart. ¿Por qué? Ponte el caso de Xiaomi. Yo quiero comprar un celular. ¿A dónde compro Xiaomi? Voy directamente y le escribo a la fábrica en China, y la fábrica en China me lo deja en la puerta de la casa. Se saltó toda la cadena de distribución completa. Saltó a Walmart, saltó hasta la aduana, se la saltó, saltó el punto de almacenaje, saltó la parte financiera. ¿Y cuánto me cuesta un Xiaomi? Me cuesta $250, un Ferrari a la tercera parte del precio. Cualquier cosa que yo quiera traer, tengo que entenderla que hay una nueva cadena de valor. Y todos lo comentaban, que no hay estoques, hay estoques. Es como las fábricas que todavía querían producir con carbón en la primera revolución industrial, cuando ya había llegado la electricidad. Por eso están fallando todas estas cadenas de valor. Vemos que hay stock, no hay stock. Tratan de bajar los costos, tratan de ser online, cuando en realidad siguen las cabezas de los gerentes, siguen siendo todavía físicas. Les molesta el online. A pesar de que les moleste el online, tienen que estar online. Pero esos gerentes, te aseguro que todavía están en Walmart, son físicos. Han crecido, han llegado a gerentes siendo gerentes físicos, exitosamente físicos. Y ahora los están obligando a hacer online. Los fuerzan a hacer online. Por eso surgen muchas empresas pequeñas alrededor que sí son necesariamente online, sí necesariamente son eficientes en lo que hacen y se mueven mucho más rápido. De modo que si tú quieres ser
un negocio del siglo XXI, con un modelo de negocio del siglo XXI, lo que tienes que es que pensar para evitar todos los intermediarios que hay en el medio. ¿Cómo logro pasar de mi fábrica pequeña de velas directamente al consumidor final? Mi fábrica de aceites, ¿cómo logro distribuir al consumidor final sin depender de los intermediarios en el medio? Volver a la nueva relación es productor-consumidor, acuérdense. Todo lo que está en el medio, antes agregando valor, ahora lo destruye. Y por lo tanto, al destruir valor, se vuelven innecesarios en el mercado. El consumidor va, o el comprador, o el shopper va a tender a comprar directamente. Por eso vas directamente a la fuente. Por eso vas directamente a conectar puntos, ¿no? Tienes Airbnb, se salta en la estructura del medio y te contacta directamente con el dueño de la habitación. Uber te contacta directamente con el dueño de la móvil. Open English te contacta directamente con el profesor. Se están saltando todos los intermediarios. Esos son los modelos exitosos del siglo XXI. Los intermediarios, incluidos los bancos, que se van a defender a muerte, son intermediarios. Intermediarios comerciales. Todos votamos porque no eran. Intermediarios. Nadie quería defenderlo. Nadie quería. Nadie quería defender a los bancos. Todos queremos que mueran. Antes de ir cerrando, Miguel Ángel, llevamos ya 2 horas de live, se nos pasó volando aprendiendo de estos 2 cracks. Sí. No quería dejar este comentario que se fue mucho más atrás y que fue justo en el momento que estaba jugando con la cámara, Miguel Ángel, de Francisco Bustos, que dice saludos en especial a Mar, que está muy guapi. Sí, Francisco al Pancho. Oye, a todo esto, William se mandó un pedazo de que sí, trabaja también aquí mucho en Chopperman, Chopper Marketing. Comprole, cuando cambiaron las caras de los productos, la línea de postre en el año 2015, cayeron por 3 meses un 18% de las ventas, porque era el mismo producto, solo que habían cambiado las caras, misma fórmula, mismo todo, simplemente porque no lo comunicaron. Muy inteligente. Oye, yo quiero, antes de despedirnos, abrir preguntas del público. Sé que hemos respondido preguntas sobre la marcha, pero finalmente no sé si alguien tiene preguntas. Mientras hacemos las preguntas, Pancho, Kemeny, ¿dónde te puedo buscar? Kemeny.cl. Kemeny.cl, y ahí se concentran todo, newsletter, redes sociales. Ahí está. Links. Toma pantalla, Kemeny.cl. Una gran botonera. Perfecto. Kemeny.cl. Yanguera Aguilar, ¿dónde, aparte de tu canal de YouTube, donde podemos también obtener tus 2 últimos libros, dónde te podemos encontrar? Comentarios con los correos en el canal de YouTube para tener los libros. Ahora estoy dirigiendo toda la corriente hacia mi canal de YouTube. Ahí me pueden encontrar, ahí estoy respondiendo preguntas. Tengo mi página de anuar.com, también pueden ir ahí sin ningún problema. Y tengo mi página de entrenamiento en fuerza de ventas para todo el que quiera entrenarse online, a distancia y presencial también. Se llama Salesforce One, que es SF1. Sales F1, Salesforce One. Pero ahí pueden entrar a revisar los detalles de qué es fuerza de ventas. Pero les pido, los comentarios los voy a responder desde mi canal de YouTube. Ahí hay 640 videos disponibles para ustedes, con mucho cariño y aprecio. Yo encantado. Vayan ahí, suscríbanse, pónganle like a los videos, hagan comentarios, apoyen el video de Google. Active la campanita, sí. Active la campanita para que le llegue cuando suben. Oye, Ale Leal pregunta, ¿cuál es el nombre del autor de la teoría de la primera, segunda y tercera ola? Alvin Toffler, y el libro se llama La Tercera Ola. Alvin Toffler. Alvin Toffler. El libro es espectacular. Perfecto. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta por las redes sociales? Las fuimos respondiendo todas. Hay harto, sí, comentario. ¿Eh? Harto en SAT, por ejemplo, el peladito también nos menciona una alternativa que es Odoo. No sé cómo se pronuncia. Odoo. Alternativa que está entrando fuerte. Muchachos. Amigos, muchas gracias. Ya se me acabó la cusqueña, debería haber traído. Yo estoy con mi vasito vintage desde hace rato. Ahí lo muestro. Tomando, mira, ¿los conocieron o no? ¿Qué es eso, Vinci Pap? Vaso fluorescente Vinci Pap. Te cambié el agua hace ratito. Oye, sí, muchas gracias por estar conectado a la gente de Facebook, de la fanpage de Neuromars, a la gente de Coimpro, a la gente de todo Chile que estuvo conectada, de Latinoamérica, si estuvo conectada Jesus desde México, un saludo, y te recuerdo el 7-0 todavía, así que a todos los amigos de Latinoamérica que estuvieron viendo, Angor, Kemeny, muchas gracias por estar acá, espero poder vernos en otra ocasión, y un abrazo psicológico en medio de la pandemia, JC, desde Antofagasta.
qué par de cracks que tuvimos hoy. Ah, muchas gracias por todo el conocimiento que nos entregaron. Siempre un agradecido de aprender de grandes expertos como ustedes. Así que muchas gracias y nos despedimos desde ya. Muchas gracias, nos vemos. Mars, chao. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en otro. Próximamente nos vamos a ver otra noche de late. No se olviden, finalmente vamos a tener más o menos 2 late al mes. Así que atento con los próximos invitados, lo estamos cocinando. Vamos a tener pura calidad. Por acá le vamos a tener pura calidad, como estos dos cracks que invitamos y nos esforzamos por tenerlo acá con contenido de valor, para tener conversaciones, para tomarnos una chela, tirar la talla, hacer cagar a Walmart y cosas por el estilo. Así que. Salud, chicos. Mira, tomando vino, un buen, ¿no? No, se lo tenía, no, se lo tenía ahí tranquilito. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao.